Pues muy buenas noches a todos, bienvenidos a iGames VR, noche de final, y hoy me acompaña Soriano87. Buenas noches, Soriano. Buenas noches, VR, ¿cómo estamos? ¿Cómo estáis toda la gente del chat? ¿Cómo estamos todos? Pues bueno, arrancando ya, ¿no? Después de estos momentos de incertidumbre que hemos tenido por unos instantes, de verdad, nos llegaba vía info por ahí en el grupo de Telegram que posiblemente había problemas de audio. Y bueno, parece que van a estar resueltos, ¿no? Por lo que estamos viendo. Sí, ha habido una actualización desde las 8 de la tarde hasta las 9 de la noche, hora española. Y se ve que aún estaban ahí con los últimos coletazos de la actualización de mantenimiento. Pero parece que ya tenemos confirmación de que está todo operativo. Y que ya los jugadores ya están preparándose para arrancar. Sí, yo creo que sí, que no tardaremos. Pues nada, noche de final, muy esperada ya, muy deseada. Se ha hecho muy largo por problemas varios. Y tenemos finalmente el enfrentamiento de Phantoms versus Mancos VR en esta noche de cierre ya de temporada y posiblemente cierre de año, ¿no? Soriano, tú. Sí, ya con la fecha que estamos. Ya está todo el pescado vendido. Exacto, porque ya comenzamos que si puentes, cenas de Navidad, festivos, de todo. Ya tenemos las Navidades a la vuelta de la esquina. O sea, ya en Vigo ya se han quedado ciegos con las luces. O sea, con eso te lo digo todo. Sí, ya han arrancado ahí todo el tema navideño. Sí. O sea, ya ahí. O sea, yo creo que desde aquí, desde mi casa, ya incluso veo un poco en el horizonte. Veo un poco de los focos. Pues nada, a Soriano vamos a tener hoy vía audio, por temas suyos personales y particulares. Lo mismo se tiene que ausentar en algún momento, o sea que en algún momento tienes que desaparecer, Soriano, sin problema, ya lo sabes. Sí.
Y nada, lo que vamos a hacer, si te parece, es comentar la plantilla de ambos equipos antes de arrancar. Si me puedes ir chequeando, si arrancan partida, pues genial, porque así. Estoy dándole al botón de actualizar desde hace 5 minutos. Vale. Pues nada, lo que vamos a hacer es recordar la plantilla con la que han jugado y están jugando o van a jugar esta final. Empezamos con el equipo de Phantoms. Tenemos como capitán a Nuclear, Tipo Duro, Aquiles, Pablo, Hulk, Ciervo, que no lo hemos visto, por cierto. No ha aparecido, no se ha dejado ver Ciervo, Edgehaken, No. Gahueco y Abeluto. Eso por parte del equipo de Phantoms. Y por parte del equipo de Mancos VR, pues tenemos a su capitán Skasi, Astures, DJ Luis Mi Marco, que por cierto cambió Nick. No sé si finalmente lo vamos a ver con otro Nick, ¿eh? Si no me equivoco, Némesis, ¿eh? Posiblemente lo hayan cambiado porque se estuvo hablando, pero no sé si finalmente lo ha podido actualizar o no. O sea que posiblemente el Luis Mi Marco se llame ahora, sea el nuevo Némesis. Luego tenemos también por ahí a Breaker, que le tenemos con un cabreo soriano a Breaker. Está que no sabe, no veía el momento de llegar a la final. Ahora ya sí, Breaker. Pues eso, un saludito para Breaker, que tenía ganas de final ya. Chihuahua, Mater00, Kaisurf y SFR. Pues esa sería la plantilla. Voy a ir Pues nada, entrando mientras sí, tanto. por el momento no De veo momento nada. partida. Vale, y ahora si quieres, Soriano, lo que pasamos es a ver los mapas baneados para esta final. Nos vamos a ir a la pantalla de marcador. Espera, sin ver nada, te digo, uno es... bueno, no me sabes el nombre, lo he dicho durante toda la temporada, Downfall, pero... Downfall 40, Downfall. Eso, Dawnfall. Pues no. A que uno es Dawnfall, a que sí. No. No, no, ¿No? no, ¿No no, han no. baneado Dawnfall? Pues mira, tenemos por parte de Phantoms han baneado Sand. Vale. Y por parte de Mancos VR han baneado Cargo. O sea, ¿habemos Downfall en final o qué? Es lo que te iba a decir. A ver si vamos a ver Dawnfall. Pues en toda la temporada no lo hemos visto, por cierto. El tercer mapa tenemos Subway y los locales Marchok. ¿Vale? Vale, en el caso de que se juegue, porque si ganan 2-0, 0-2, en principio se va a jugar, ¿lo sabes? Yo cuento con que sí. Depende de la hora que vaya avanzando esto. Yo hoy me espero un partido disputado. O sea, tenemos a los actuales campeones, Phantom, imbatidos durante toda la temporada. Si no me equivoco, solamente habían perdido un mapa. Que no sé si fue contra Mancos VR, puede ser. O contra Pu Monjes. Ahora lo puede que ser. diga, te engaño. A ver. A ver, tenemos ya mapa, pero ahora. O sea, estaba cargando aún. Epa. Mira, te voy a buscar el enfrentamiento de Phantoms Mancos VR de la zona de clasificación. A ver, ¿qué jornada jugaron? ¿La 4 quizás? ¿O la 5? ¿Qué jugó en la primera jornada? La primera no. Phantoms Mancos VR, jornada número 2, 2-1 a favor de Phantoms. Ha sido, si no me equivoco, el único equipo que le ha rascado un puntito a Phantoms. Voy a chequear todo para decirlo bien. Pero la jornada 6. No, y Arcani también. Arcani que cayó en semifinales. También consiguió rascar un puntito ahí a Phantoms y han sido los dos únicos equipos de esta temporada que han conseguido rascar eso, un mapa. Y luego tenemos a Mancos VR, subcampeones de la temporada pasada, repetimos final, ¿verdad? Sí. A ver, estoy ¿Cómo? teniendo problemas con el modo espectador, ¿eh? Sí, pero estamos dentro ya, ahí partida. Bueno, ya está creada. A ver. ¿Eh? Vale, ha creado Aquiles. Pues dame un segundito que voy a meter el password. Os quito esto antes. ¿Sí? ¿Y qué problemas te está dando? ¿Te está dando? Pues no podía cambiar los nombres de los equipos.
ver. Main server. No, no me deja cambiar los nombres de los equipos y se me queda la pantalla bloqueada. A ver. Ahora pruebo yo si quieres. Por cierto, aprovecho para saludar a toda la gente que va a estar ahí dando cariño en el chat. Veo por ahí a Tipo que entraba, Marcos, muy buenas. A Kenny, que lo vamos a tener por ahí de modder, echando un cable. No sé si entrará Masca también, Rubene. Echo, queremos ver la final, una final espectacular, yo creo que sí. ¿Prevés tu final disputada, Soriano, o qué? ¿A hueco? Sí, yo creo que vamos a ver una final bastante, bastante disputada. O sea, hombre, yo creo que va a ser una final de estas largas. Y además vamos a tener un enfrentamiento bastante, bastante duro. Vale, a ver, pruebo yo de meter los nombres, a ver si me deja. Sí, pruébalo. Porque ya te digo que se me bloqueaba a mí, ¿eh? A mí sí que me ha dejado cambiarlos, ¿eh? Así que vamos a pasar ya a pantalla de juego. Vamos a ir comentando las alineaciones. Supongo que de audio y todos estos temas estará todo correcto, si no nos enteraremos ahora. A ver que me enchufe yo vía directa con el VAR. A ver, darme un segundito, que lo que voy a hacer es... Así puedo subir un poquito el audio de juego. Empieza esto, ¿eh? Ojo, que arrancamos, sí. Pues venga, nos vamos para adentro. Pues arrancamos, Oriano. No nos ha dado tiempo a decir la alineación. Si la quieres comentar. No, pues te lo digo rápido porque estoy ahora con las cámaras de Phantoms, que tenemos a Tipo Duro, Nuclear, Pablo, Abeluto y Aquiles. Y me muevo rápidamente para encontrarme con los chicos de Bancos, que tenemos a Breaker, SFR, Skasi, Astures y Kitesurf. Pues dos equipazos. Vamos a ver. Mira el avance rápido de Nuclear con Tipo en ataque. Vamos a buscar la zona de Ablin. Vale, y recordemos que estamos en Bazar en su modo día, ¿eh? Correcto, mapa elegido por el equipo de Phantoms. Mapa ya muy trillado esta temporada y escuchamos cánticos por ahí. Y por cierto, Viar, te recuerdo, no sé si lo has activado ya, los láseres. Sí. Buenas noches, se escuchaban por ahí, nos saludaban. Mascalos ha vuelto a suscribirse. Con nivel 1 de Prime, ya 11 meses de antigüedad para Masca. Muchísimas gracias, Masca. Uno de nuestros chicos, de nuestros modders. Y os quito por aquí, ¿eh? O sea que ya van avanzando. Tenemos el uplink en la zona oeste y una defensa bastante cerrada por parte de los chicos de Bancos. Sí, bueno, estoy viendo un poquito más adelantado, ¿no? La zona central, Breaker, SFR. Luego más retirado junto a la zona de Adlin tenemos a Skasi, Astures y Kaisur controlando el pasillo norte. Y vamos a ver. Pero fíjate que una defensa muy, o sea, muy metódica. O sea, fíjate, todos cubriendo bien, sin moverse casi del sitio, sin nervios. Bueno, son ya jugadores veteranos. Se conocen, además, saben que bueno, que en cualquier momento la tortilla se puede ir y ojo... Pues, ojo que Pablo tira al suelo, vale, a Breaker. Tenéis que rematarlo, dice a Nuclear. Y ojito con ese PR que lo ve moviéndose hacia las posiciones y tira tipo duro. Sí, rotó ese FR, se queda ahí muy cerquita de Nuclear. Y Nuclear lo debería haber escuchado, ¿eh? Ojito aquí. Recordamos, el formato de la final es exactamente igual que el resto de partidos. A tres mapas. El primer mapa lo elegía Phantoms. Y ojo que SFR muy cerquita de Nuclear. Es casi... No sé si le verá desde la zona de
¿De palés? Los palés no. Pues nuclear que se lo piensa, ¿eh? Va a dar la vuelta. Sí, y ojito con las posiciones de Abeluto y Aquiles. Mira, aquí nuclear lo tiene, ¿eh? Se lo lleva. Te lleva ese FR. Se Comienza el lleva. lanzamiento de granadas, ¿eh? Sí, nos vamos a ir ahora a ver el avance de Aquiles y Abeluto, pero recordamos que Asture, si no me equivoco, era el que estaba encargado de controlar esa zona. Mira, Nuclear, tiras nuclear casi. eliminada es casi, quedan Asturias y Kaiser vivos, ¿eh? Dos Quedan minutos y civiles, quedan medio. fatal. Pues Asture, que estaba totalmente expuesto, acaba de caer. Se queda solo Kaisur, que tiene que ir a buscar la zona de Ablin. Tiene que ir a buscar la visual con ese Ablin. Ahí lo tenemos. Y ojo que todos los láser van para él. Debieron pasar. Tranquilo, Kaisur. Se la juega. Ahí lo tuvo nuclear. Tira el arma al cielo y a festejar el primer puntito conseguido por parte del equipo de Phantoms. Pues sí, primer mapa, bueno, perdón, primera ronda para el equipo. Uy, va, se me ha colado aquí lo que no debía, perdón. Quería meter la transición de cambio de pantalla, se nos ha metido ahí. Pues nada, lo que decíamos, Soriano, que esta primera ronda se la lleva Phantoms, a pesar de que la defensa era para. Uy, va, aquí. A ver, ahora ya yo creo que sí que lo solucionamos. Vale, estamos de vuelta. Pues eso, que como os decía, buena defensa por parte de Mancos VR, pero no lo suficiente a la veteranía de ese ataque de Phantoms, en el Sí, que. porque hemos visto que era una defensa bastante calculada, ¿vale? Estaban todos muy bien colocados, no se han movido en exceso, ¿vale? A lo mejor también eso puede pecar, porque ya estás cogiendo sitios ya para equipos tan veteranos como puede ser tanto Mancos, Phantoms, equipos con tanta trayectoria. El hacer a lo mejor ese tipo de defensa es un poco más peligroso porque como ya todo el mundo ya se conoce entre sí, Sí, pero. el colocar una defensa fija a lo mejor es más peligroso que una defensa un poco más rotatoria o de ir en búsqueda, que es lo que hemos visto en algunas ocasiones. Ahora vamos a ver en esta segunda parte qué defensa se nos plantea por parte de Phantoms. Pues sí. Arrancamos. Nerviosos el equipo de Mancos, que arrancan rápido. Lo que te iba a comentar es que yo creo que la zona del Ablin que ha salido en esta ocasión no es de las más comunes, ¿verdad? Que hemos visto a lo largo de competición. Sí, no, yo creo que este uplink lo hemos visto muy pocas veces. Sí, yo creo que sí, que es de los que menos hemos visto. Siempre hemos visto la zona de bazar central, la zona de tanque, quizás. Sí, mira, acabo de ver que Nuclear acaba de dejar un regalito en forma de C4. Sí, pues no sé si le va a servir de mucho porque parece que el equipo de Mancos está optando por buscar el lado sur. Se aproximan ahora. Se aproximan a la zona de pasillo central. Tenemos ese binomio conformado por Breaker y Kaiser, que ya están en la esquina suroeste. Después, en la primera línea, tenemos a Astures ahí avanzando poco a poco. Y ya en la zona más central del bazar, es casi con SFR, con posiciones un poco más fijas. Y ojo que a puntito de tirar a Breaker, ¿eh? Me parece que fue tipo. Breaker le está pidiendo humo a su compañero. Ya te he tirado el humo. Mira, ya se lo dejan ahí. Enrique, corre, antes que vaya el humo. Vale, consiguió cruzar ese binomio. Mientras tanto, la zona central todavía tranquila. Abeluto en posición bastante parecida
a la que tenía anteriormente SFR. Aquí estamos escuchando, al menos yo estoy escuchando la parte de tipo duro, que la comunicación aquí es importantísima. Están hablando dentro del equipo sobre el humo que le han tirado justo en la zona donde estaba él, dándole la calma de que se olvidara del cruce, sabiendo que tiene a compañeros que le están cubriendo esa posición. Claro, a ver, el humo en un momento dado, ¿no? En esta situación, Sobre esto, hombre, que si no hace falta. viene usado por parte de mancos, Tira ¿no? humo. Para conseguir Tira cruzar esa humo. calle y avanzar. Pero, claro, por Pero la misma fíjate regla de ahora tres. que le están taponando todas Toda la las visual. ventanas de visión a tipo duro, y está aprovechando ahora ya el equipo de mancos para subir por ese lateral. Bueno, y ya vemos ahí a Breaker, mira, siguen lanzando humos. Claro, lo que pasa es que no tienen demasiado tiempo para avanzar, se está empezando a diluir el humo. Abeluto tiene visual prácticamente a la que asome por ahí Breaker y Kaisur. Vemos que se Y ojito. replega, ¿no? El equipo de. Mira, tipo duro ya ha tirado Astures. Y ojito con el olvidado de Stasi. Porque fíjate, en el puntito ese que tenéis en el mapa, ahí avanzando lentamente por el carril central. Ese puntito es Stasi que está avanzando. Que parece que todo el mundo se está centrando en la otra Y zona. bajan a buscarle, ¿eh? Baja nuclear a cubrir esa Sí, zona bueno, nuclear. central. O sea, dudo mucho que sepa dónde está, porque está avanzando de una manera muy. Mira, ¿ves? Pues Ha mira. ido a buscar a Breaker. Se acaba de llevar a Breaker. Se quedan con tres el equipo de Mancos en ataque. Cinco en pie en defensa para Phantoms. Ya, ahí está, ¿ves? A través de los palets ahí Aquiles tenía muy buena visual, cubriendo el cruce. Y se acaba de llevar ya esa kill de Skasi. SFR que rota automáticamente, está cambiando a la posición de Bazar. Están ya jugando un poco más a la desesperada el equipo de Mancos. Bueno, minuto 40 todavía tienen margen. Sí, o sea, están haciendo ahora la rotación. Pero se nota, al menos me da la sensación de que se nota un poco más los nervios. De apresurarse ya, de avanzar, que se les viene el tiempo encima, les quedan 1 minuto 20 segundos, y como no lleguen a ese uplink, lo tiene bastante complicadillo. Sí, bueno, ahora estamos viendo también a Kaisur acercándose también a la zona de Bazar. Me imagino que para replegarse un poquito junto a SFR. Ahí se va acercando. Mira, ahí. Soy yo. Ahí Tranquilito. SFR creo ¿Dónde que están? ha ¿Dónde están? pecado Entraron Tipo y Pablo. No te expongas, de cuidado. intentar eliminar Vale. Lo vi. a Nuclea, que lo había pillado de espaldas. Pero al Bueno, final, buenísimo el tiro. los que han caído ha sido el equipo de Mancos. Con ese segundo punto que suman a su marcador. Pues sí. Y tenemos nuevo punto de uplink. Pues tenemos nuevo Adlin. De momento 2-0 a favor de Phantoms. Y si te parece, vamos a hacer un repaso rápido a las kills en esta segunda ronda. A ver cómo está. Ojo cómo va nuclear, ¿eh? Ojo cómo está el capitán de Phantoms esta noche. Está enchufadísimo con 4 kills. Seguido de Aquiles con 3. Luego Pablo Kram con 2. Y a ver, tipo duro con Y 1. tipo duro con una. Abeluto aún no se ha estrenado. Y después, por parte de Manco, solamente ha conseguido realizar dos kills. Han sido por parte de SFR, que han sido Aquiles y a tipo duro. Eso es fácil de saber porque son las dos únicas kills Ya ha que habido. han habido. Entonces se sabe de quién son para cada una. Note, buenas noches, que nos saludaba por allí también por el chat. A ver, que lo tengo puesto en modo pausa. Uy, ha hablado mucho la gente. ¿Con quién están los equipos? No sé los modder cómo están. Tenemos una encuesta por ahí lanzada para ver quién será el ganador de este primer mapa. ¿Con quién crees que están los ánimos? ¿Con quién está la audiencia? Hombre, yo creo, sobre todo jugando con la ventaja de cómo está el partido,
Yo creo que los votos ya se estarán danzando por la balanza en favor de Phantoms. Sí, a nivel de encuesta a lo mejor sí, pero a nivel de ¿con quién crees que está la audiencia hoy a nivel de ánimos, me refiero? O sea, Pues ¿están con Phantoms? ¿Están con Manco? si me preguntas tanto, te diré que con Mancos. ¿Sí? ¿Tú crees que para la final tienen ganas de destronar al rey? Sí, yo creo que sí. Te va a hacer falta. Estamos Pero también Chivas, lo escuchándolo. que No, ya cruza. no te. Es que le quita la anilla. Ah, vale. Oh. Escuchamos ahí un poquito al equipo de Mancos, el equipo de Phantoms, Sí. con los ánimos totalmente seguros, confiados. Y vamos a ver qué posiciones deciden de adoptar los chicos de Cuidado con Manco Subir. Kaisur porque se está avanzando demasiado. Ya le han pillado, Tiene ¿verdad? nuclear, Kaisur. tiene nuclear. Lo tira. Sí. Pero la avanzada que se ha pegado él solo, Ojo, y yo que creo se. que ha sido muy, Y muy mira, arriesgado sí, mira Pablo. Se pasó a Pablo para incluso. acabar con las tornas igualadas. O sea, tenemos un 4 para 4. Yo creo que aquí se ha arriesgado demasiado. Aquí Kaisur. Bueno, ha ido a buscar la sorpresa. Lo que pasa es que ha tenido la mala suerte que se ha dejado atrás a Pablo. Y bueno, lo tenían fácil. Han eliminado al capitán de Phantoms, a ver. Y ojo, el Sí, fuego amigo. pues ojo que tenemos el fuego amigo. Aquí les eliminando al compañero Pablo. Y confirmado, ¿eh? Ojo que se queda Phantoms con 3 en ataque. Mancos VR4 en defensa. Se despistaron. Se despistaron el equipo de Phantoms. Pues mira, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal para Mancos. Quedamos los tres, decía por ahí tipo. Calma, calma, tenemos. Está al fondo. Escudero, al fondo. A la acaban de ver a SFR, ¿eh? ¿A la derecha o la izquierda? A la derecha, aquí al fondo, a la derecha. Le voy a tirar un dedo. Acaban de cegar a SFR. Y mira, es casi el capitán de Mancos VR. Que va a ver el cruce ahí, va a tener en breve la visual a tipo. Se lo lleva tipo. Uf, ese humo llegó Menos tarde. uno. Menos uno, decías, casi se quedan dos de Phantoms en pie. Solamente Aquiles y Abeluto. Estamos en la final. Ese humo les llegó tarde a para taponar la visual de Skasi. Y vamos a ver, porque lo tienen ya cuesta arriba los chicos de Y Bot. ojo ¡El SFR, ¿eh? chico! Ojo SFR. Y se la lleva a Mancos. Se la lleva a Mancos. 2-1 en el marcador. Tercera ronda. Se pone interesante. ¿Y qué me cuenta Soriano? ¿Qué te pareció? Pues la verdad que me ha sorprendido mucho porque con la salida hacia adelante que había tenido Kaisur, yo había apostado a que era una muy mala jugada por parte de Mancos, esa jugada tan arriesgada. O sea, así que he comentado antes del tema de las posiciones estáticas, pero tampoco es el ir a buscarlo al campo contrario. Pero la verdad que la jugada ha salido bien porque lo que tú dices, han eliminado al capitán de Phantoms. Con ese despiste ha habido el fuego amigo que ha sido, si no me he equivocado, tipo duro, o Aquiles, Aquiles ha creo que ha sido. eliminado a Pablo, dejando así un 3 para 4, ¿vale? Que han conseguido esa ventaja numérica el equipo de Mancos y en la zona esta de la zona sur lo ha tenido muy bien cubierto SFR. No, no, impecable ahora Mancos en defensa, la verdad. Se lo han sabido hacer muy, muy bien. SFR, yo creo que, como tú decías, ¿SFR o el Kaisur? Kaisur. Kaisur Desestabiliz. el que ha hecho la Sí, avanzadilla. el ruseo, que ha sido el que ha desestabilizado un Correcto. poquito, ¿no? A lo mejor las posiciones que buscaban Phantoms, esa división, porque realmente ha desaparecido el binomio que avanzaba por la zona central, dejando, claro, los tres ahí en un callejón, el callejón sur. Bueno,
Pues venga, que volvemos a partida. Vamos a ver ahora qué dice Phantom. Yo usaba esta. Uy, que me he pillado. Usaba esta. Y les doy apoyo desde una ventanita de. Yo voy a la plaza y luego. Roto, ¿eh? Yo voy aquí a la plaza. ¿Vas a ir tú? Vale. Voy yo con estos. Nos decía Tote por ahí que le veía la pantalla algo lagueada. Yo, para mí, está todo correcto. No sé si será él. A veces sí que veo algún flaseo así que me pasa por la pantalla, pero bueno, lo veo bastante fluido. No sé si tú lo ves bien, Soriano. A ver, yo en mi directo, en mi retransmisión, lo veo bien. Vale, y ojo nuclear, que va por ahí con todas, ¿eh? Sí, no, la verdad que hago, o sea, han arriesgado, porque claro, sabemos que los puntos de respawn van variando, ¿vale? Y claro, ya se conocen los movimientos y ha sabido ubicar este respawn. Y mira, ya está. Ojo, doble baja, porque Breaker se elimina el nuclear y Asturias a Pablo cumple, ¿eh? Pues cuidado que no le den la vuelta al equipo de Mancos en esta cuarta ronda. Se quedan con tres Phantoms en defensa. Pues mira, Abeluto elimina a Breaker, ¿eh? Y Asturias, ojito, que elimina a Aquiles. Objeto que quedan Abeluto y Tipo Duro. Bastantes alejados, además, de Lablink. Tienen que rotar para ir a defender el Lablink. Porque si no, se les colará Escasi por la zona de atrás. Y les puede hacer el traje, ¿eh? Sí, sí. SFR ahora lo vemos avanzando por la zona del descampado. Claro, tienen muchos flancos abiertos. Ahora el equipo de Phantom no saben bien por dónde les pueden venir después de la escabechina que ha habido así rápidamente. Y ojo, es casi el fuego amigo SFR, supongo que sabrá dónde está. No sé si le he dado, ¿eh? Ojo, se adelanta Tipo. Sale Tipo del rincón. Toda la ventaja para SFR. No lo tiene, no le tiene todavía en visual. Ojito, es casi que aquí se pueda colar por la derecha. Pues tipo que cierra Astures. Se quedan dos para dos. Ojo, que recupera Phantom. Y Kaichu también acaba de caer. Y se igualan las tornas, ¿eh? Y creo que Abeluto ha vuelto a la zona del. El SFR. Ojo, que ha caído Tipo Duro, ¿eh? Se queda herido de momento Tipo en el suelo. Dos para Mancos en pie. 3 minutos 23. Está en la zona del Ablink y vamos a ver. Claro, Abeluto es mal momento para irse a levantar a Tipo. Tipo desde no, ahí. No, o sea, Tipo aquí tiene que actuar de radio faro ahora mismo. O sea, tiene que aprovechar la posición, saber. Informar. Pues ahí. Ahora sí, ese ya ha sido eliminado. Pues ojo que es casi se está colando, ¿eh? Abeluto está mirando justo al lado contrario. Totalmente ajeno. No, es casi lanzó un humo y llama la atención de Abeluto. La granada. Sí, una granada. Pues tenía total libertad de movimiento, es casi porque Abeluto estaba ajeno a ese avance. Y ojo, le van a hacer un sándwich. 2 minutos 29. Te escucho, dice SFR. Venga mía, ¿vale? A mi derecha, en el pasillito. Ojo, es casi se van a ir a buscar a Abeluto. Sí, no. Aquí Abeluto ha pecado de ir a buscar a SFR. Igual a las tornas el equipo de Mancos, ¿eh? Pues sí, tenemos de nuevo empate 2-2 en el marcador. Estamos en la final de la Liga de Onward Season 3 2023. Phantoms 2, Mancos VR 2. Y tenemos nuevo seguidor por ahí, Robert Sim. Pues bienvenido a la familia. Esperemos que disfrutes de este partidazo, de esta final. Y qué igualado va a estar esto. Pero bueno, va siendo mapas rápidos, Soriano. O sea, está bastante igualado, pero no son rondas largas de apurar al último instante. Vamos bien. Y además. Eso me lo dices al acabar el partido. No lo sé. Porque por el momento vamos 2-2. Sí, como no haya un uplink, ya me lo dices.
No, hombre, va la cosa fluida, va. Están siendo rondas rápidas, dinámicas. Lo veo bastante rápido hasta ahora. Que por cierto, aprovecho, se acaba de avanzar SFR a nivel de kills y es el nuevo pichichi de este primer mapa con 5 kills por delante de Nuclear, que se mantiene con las 4. Y luego pues tenemos ahí un pelotón grande de Aquiles tipo Pablo con 3 kills. Abeluto se quedaría con 1 por parte de Phantoms. Y luego Breaker con 1, Skasi 2, Kaisur 2 y Astures 2. Aprovecho también para beber. ¿Estás bebiendo? No. No, pero voy a ir a la cocina a buscarme algo de refresco. No me he pillado nada. Pues venga, que esto arranca. Te cubro sin problemas. Vamos a ver. Tenemos ahora... Igualmente yo puedo seguir narrando sin ver nada en la pantalla. que tienes cascos inalámbricos, ¿no? Correcto. Me arrepiento de no haberme los cogido. No te lo quiero decir. Para que no te vengas arriba. Pero me arrepiento de no haberme los cogido inalámbricos. Pero bueno, tenemos el uplink en la zona del Jeep, del frente del bazar. Y por ahí ya escucho los movimientos, las posiciones de defensa. Pues sí, te hemos perdido por unos instantes. No te vayas muy lejos tampoco, Soriano. No, ya vuelvo. O sea, tampoco tengo una casa tan grande, Pues venga, recordamos, estamos en la quinta ronda, 2-2 en el marcador. El primero en llegar a 4 se lleva el primer mapa. Dos maneras de hacerlo, derribando al equipo rival en el caso de la defensa. Y en el caso del ataque tiene que derribar al equipo rival consiguiendo un punto o consiguiendo meter el uplink, 7 dígitos, en esa antenita querida y deseada que estamos viendo justo aquí, que se llevarían dos puntos por ronda. Y si consiguen uplink, se llevan el mapa en esta ocasión. Sí, ahora Phantoms tiene la oportunidad de llevarse directamente el mapa si consiguiera meter uplink. Estamos viendo a Nuclear en la zona de bazar, zona de plaza. Tenemos uplink de Breaker, que va con ganas también siempre. Bueno, ahora mismo tienen las papeletas más los Phantoms. Después veremos en la siguiente ronda si no han conseguido meter el equipo de Phantoms. Vamos a ver. Sí, yo no sé realmente a nivel de estadísticas cómo andarían. ¿Quién es el mayor anotador de uplinks de esta temporada? Ojo Nuclear ahí retando, avanzando Capitán de Phantoms por el pasillo central. La visual tapada con los humos. Y Astures posiblemente tenga visual, ¿eh? Está mirando para el lado que no es, está para la zona de atrás. Aquí les en binomio con Abeluto. Y bueno, aquí también... tenemos una triple, ¿eh? Porque está Abeluto, sí. Tipo duro y Aquiles. Pues se llevan SFR. Ojito. Ha habido tradeo. Kaisur y Abeluto espalda con espalda. Está herido, ¿eh? SFR. Salido, pero SFR. Sí. Es el que está en el suelo. Y Kaisur, me extraña que no haya escuchado los pasos de Abeluto. No, los estaba escuchando. Lo que pasa es que en la posición en la que está es mejor idea mantenerse quieto, saber esperar. O sea, sí, porque aquí lo que decimos, la paciencia, fíjate, la posición que está cogiendo ahora Kaisur, ¿vale? Muy paciente él. Vale, ha sabido rotar, ir a buscar esa zona de la reja para esperar el paso de los jugadores de Phantoms por esa calle. Sí. Abeluto ahora parece que se lo replantea. ¿Está escuchando los pasos? No. Pues... están los dos ahí muy cerquita. Y ojito con Nuclear, ¿eh? Ojito con Nuclear, que también está avanzando muy, muy lentamente. Ojo que elimina Breaker. O sea, atención a Nuclear, ¿eh? Atención a Nuclear. Te llevas casi. Sí, pero ojo que va por el uplink, ¿eh? Pues el capitán de Phantom va a por el uplink. Está justo al lado. Está justo al lado Nuclear, tablet en Nuclear mano. Nuclear se va a por el uplink. Comienza el tecleo. Y se lo va a llevar.
Se la va a llevar. Te lo dije. Al ver la posición que tenía Nuclear ahí en la ventana, se acaba de llevar este uplink, quitando así la oportunidad al equipo de Mancos para colocar ese uplink, porque ya tenemos primera ronda finalizada con ese marcador de 4-2. Y hago repaso rápido de kills. Tenemos 6 kills para SFR y para Nuclear, que han empatado. 4 para Tipo Duro, 4 para Pablo Krumper, 3 para Aquiles, 2 para Beluto. Y por parte de Mancos nos quedaban Skasi con 2, Asturias con 2 también, y Kaichurfi Breaker con 1. Pues sí, después de estos primeros instantes de este primer mapa, hay que decir que ole, el equipo de Phantom se acaba de marcar un Lablin que ha roto las quinielas ahí. Que, o más que las quinielas, los ánimos, las esperanzas de muchos, ¿no? Estaba el equipo de Mancos ya metiéndose en partido. Habían conseguido empatar 2-2. Y nos vamos a ir a pantalla marcador para subir el resultado. Sí. Y tenemos ya elección de mapa, ¿eh? 4-2 a favor de Phantom. Vale, pues subimos por ahí el marcador. Y nada, Soriano, no te vemos en pantalla, pero bueno, te notamos, te presentimos. Sí, estás sí. Ahí. Vamos a ver, ¿qué mapa elige Mancos? ¿Tú qué crees? No es lo que crea, es lo que estoy viendo. Ah, ya está puesto, a ver. Se ve la previa. A ver. Tenemos Abandoned. Pues sí, Abandoned. Mapa mediano, ¿no? Mapa mediano, quizás, podríamos decir, pero voy a aprovechar para cambiar. ¿Están cambiados los nombres? ¿No? No, o sea, déjalos. O sea, no vale. Toques. Vale, pues lo dejamos así. Lo que sí voy a hacer es pasar a pantalla de juego ya, porque si no, sabemos lo que pasa. Recordamos, los mapas baneados eran Cargo y Sand. Parece que hay cambios por parte de Mancos, ¿eh? Sí, ¿crees que van a haber cambio en las filas? Actualmente sí están saliendo, ¿eh? Ojo. ¿Están saliendo todos? Han salido todos. ¿Sí? ¿Equipo completo van a hacer? No creo, ¿no? Como mínimo... No. O cambio de servidor. Puede ser que sea cambio de servidor, porque ahora está abandonando Phantoms también. Vale, pues retomo pantalla de marcador entonces. Mientras salen, vale. Y no salen. Lo que me imaginaba. ¿Sí? ¿Cambio de server? A ver. Sí. A ver. Pues tengo que cerrar, ¿no? No se puede salir. ¿Se puede salir directamente para atrás? Espacio, va a tener espacio pulsado y arriba a la derecha tienes el exit. Y no tenemos Abandoned, sino que tenemos Shipyard. Shipyard, oh. Espérate, vamos a retomar. Ha creado. Es casi crea ahora. Bueno, recordamos que es la opción, el reglamento lo permite. El cambio de servers para evitar y ser yo creo que se ha tenido que salir para el tema de porque me ha actualizado el mapa, me ha parecido, vale, y entonces para que le pudieran actualizar. Vale, pues tenemos ahora a la izquierda Mancos VR, a la derecha a Phantoms. Los equipos se mantienen, vemos ahí a Skasi, Breaker, Astures, SFR, Kaisurf. Vamos a pantalla de juego ahora sí. Y están entrando los chicos de Phantoms, a Beluto, Nuclear, Aquiles. Bueno, Sidjar, ¿crees que ahora sí, que Mancos puede apretar aquí? Es un mapa que lo hemos visto ya utilizar en varias ocasiones. Sí, la verdad que ese mapa lo hemos visto muchas veces ya en la competición. Vale, recordad que es un mapa mod. Pero sí que es verdad que encuentro que es un mapa bastante utilizado, muy abierto en la zona de arriba, ¿vale? Tiene esas aperturas por la zona de abajo del mapa.
Y creo que para el equipo de Phantoms puede ser también una buena elección por el tema de las coberturas de larga distancia, porque sabemos que en Phantoms son muy buenos tiradores. ¿Qué me ha pasado de la Y mano? vamos a ver si no se les torna la patata, no se les girará la patata al equipo de Magos VR con la elección del mapa. Bueno, es un mapa arriesgado, pero es lo que decimos, tío. ¿Qué mapa le juegas a Phantoms, tío, para ponerle en apuros? Es que está complicado. Exacto. Está complicado. Recordamos que es eso, que tenía este mapa tiene una zona de pasillos subterráneos que pueden, que bueno, que pueden, ¿no? Que cruzan directamente el mapa entero. Que puede acceder por esta puertecita que estamos viendo. Y te lleva directamente a la zona de túneles. Qué buenos momentos nos ha dejado esta temporada y esto se acaba ya, Soriano. Se nos acaba la liga de Onward. ¿De qué tienes ganas? Después de Onward. Ahora. Yo de unas vacaciones ahora mismo. ¿Sí? ¿Tienes ganas de unas vacaciones? ¿Haces vacaciones, por cierto, o no? No. Este año no tienes los días festivos y fuera. Bueno, sí, exacto. O sea, este año no he pillado ni puente ni nada. A lo mejor para el mes de enero o febrero, yo creo que también es buen momento. ¿Vas a venir a verme o qué? A febrero. Hombre, si me Hombre, si ya invitas. estás a tiempo de época de calçots. Vas con tiempo. Ahora ya están empezando a asomar ahora los calçots. No sé si tú los has probado, sí, ¿no? Con mi No. calçot. ¿No has probado nunca calçots? No. Mal. ¿Ahí no hay por ahí? ¿Las islas no hay? Sí, supongo que algunos sí que deben hacer, pero claro, es más típico de Es la más de mi tierra. zona Cataluña. Pues están buenos. Mira que no me gustaban a mí los calçots, tío. Fue probarlos. Y ya me enganché. Y tenemos nueva encuesta lanzada. ¿Quién será el MVP de este primer mapa? No, es la encuesta anterior que me viene con delay. No sé cómo acabó. A favor de SFR veo un 50% por ahí. Y ojo que Ojito, escucho. empieza ya, ¿eh? Pues vamos a ver. 420039. Vale, vámonos. Vámonos, dices Yo le daré casi. a Beluto. Sí, a ver, el rata de clock. Mesa final, rata. vale en mi cámara. Dale en mi cámara, dice tipo. Estaba mirando el otro. Y ojito que vea nuclear y ese directamente a la zona subterránea, ¿eh? Sí, no sabemos si va a Ya. probar un ruseo o simplemente se va a quedar cubriendo, pero bastante rápido, ¿eh? Ojo, primeros disparos. Si quieres te dejo la zona de O sea arriba del exterior. que ha caído Breaker, ¿eh? Vale, me quedo yo Sí. arriba. Sí, yo reviso a nuclear. Y creo que ha hecho bien la decisión de quedarse abajo, ¿eh? Pues mira, tenemos ahora a tipo. Uy, va, que no se veía el mapa. Ahora tenemos a tipo en el edificio un poquito más al sur, digamos. Nuclear cubriendo la zona de pasillos. Aquí le junto la grúa con Pablo y a Beruto, que es el encargado de proteger ese barco. Vale, pues tenemos a Kaisurf y es casi sé que se van para el encuentro con Nuclear, ¿eh? Sí, yo te mantengo informado. Ahora estamos buscando. Astures está ahí intentando buscar un poquito la altura. No se fía ni un pelo de que no le vengan por ese edificio central. Recordamos, estamos en el segundo mapa. Mapa elegido por el equipo de Mancos ahora que comienzan en ataque. El mapa anterior se lo llevó el equipo de Phantoms. 4 a 2. Estamos en la final. Y nos vamos a ir de vacaciones ya mismo. Pues ojito que avanzas casi, ¿eh? Y se come el C4. Cayó. Está herido, ¿eh? Mira que viene Pero uno, que viene bueno, o uno. sea, fíjate, ¿eh? Ahí está. Vale, maté a uno aquí abajo.
Oye, pues qué buenas hace 4 de nuclear. Te quedan 3 para el 5. Ninguna prisa para el equipo de Phantom. Bueno, el tiempo lo tienen a su favor. Sí, la ventaja numérica también. 5 para 3. Claro. Claro, sí que es cierto, ¿no? Que están ahora en ataque. Es el mapa defendido por mancos, pero bueno, comienzan en ataque. Bueno, a ver qué sale de aquí. Pues Pablo, que tiras Tures. Sí, pero está solamente herido, ¿eh? ¿Dónde está? Uy, mira. Por la rejendija de ahí entre los contenedores ha conseguido verle pasar. Y Pablo que se adelanta, ¿eh? Se va a buscar ese FR, se lo lleva ese FR. 3 para 4. Iban a levantar Astures, ¿eh? Lleva ese FR a levantar Astures. Puedes venir. 3 para 4. Ojito que Kaichur se avanza, ¿eh? Sigue nuclear ahí en la zona de pasillo. Bueno, sí. Sí, viene y se viene, Ahora nuclear va a optar ahí por esperarle. Tiene a tipo arriba. Lo que estamos viendo ahora es un humo de Astures. Adelanta. Cerquita de la posición ya el tipo. Sí, ojito 2 minutos 5, ¿eh? Y tipo que se va a ir a buscarlo, ¿eh? Ha visto, bueno, ha visto, ha escuchado y se lleva Astures. Vale, pues ojito con nuclear, que Kaichur ya lo ha visto, pero ojo que nuclear se está replegando. Yendo hacia arriba, ¿eh? Se va a ir a buscarlo. Y queda un poquito el capitán de Phantoms. Ahora es tipo que pues tira ese FR. Pues queda nuclear con Kaichur. Vale, vamos a ver, esa nuclear parece que le está poniendo nervioso con esos pasos. No, quieras o no, el escuchar el correr ahí tan próximo a ti, que va, viene, no viene. Minuto 20 para Kaichur. Se queda solo ante el peligro, ante los 4 chicos de Phantoms. Vamos a ver. Aquí tiene la ventaja nuclear, ¿eh? Sí, Con que vea un pixel. Sí. Lo tiene, ya lo está esperando. Con que lo vea asomar, aunque sea una pierna, lo tiene, ¿eh? Y ahí lo tiene, ¿eh? Te lo dije. Nada más ver asomar ahí la pantorrilla. Ha tenido esa kill nuclear, consiguiendo ese 0-1 para favor de Phantoms a falta de 49 segundos de finalizar la primera ronda de ese segundo mapa. Pues sí, a nivel de kills tenemos únicamente por parte de Mancos VR a SFR con una. Y por parte de Phantoms pues tenemos a nuclear ya con 2 kills, Pablo Cramper con 1 y tipo con 2. Correcto. Y cambiamos ahora las tornas y tenemos Phantoms atacando y Mancos VR en defensa. Sí, bueno, yo confío, todavía no lo doy por perdido ni para uno ni ganado para el otro, porque si Mancos ha decidido optar por este mapa, en ataque no sé, era complicado, ¿no? Verlo en esta primera ronda, ver cómo lo tienen de estudiado, pero sí que hemos visto jugadas varias a lo largo de la liga y yo confío en la defensa de que vayan a buscar la defensa en esta ocasión Mancos, ¿eh? Yo confío en Mancos. O sea, yo te digo, yo aquí sí que he visto que el equipo de Phantoms ha salido a adaptar muy bien a la elección de este mapa por parte de Mancos, porque sí que en las veces que yo he visto este mapa siempre la presentación de ataques siempre han sido por la zona superior. O sea, en muy pocas ocasiones hemos visto ataques desde la zona de las cloacas, de subsuelo.
Y la verdad que lo ha intentado aprovechar el equipo de, ¿no?, de bancos. Lo que pasa es que el capitán de los Phantoms ha sabido adelantar a la situación y anticiparse muy bien. Pues tenemos ahí al tipo saludando a los cámaras. ¿Dónde te pones tú? Dice por aquí Kenny por el chat que la clave está en la salsa, Soriano, en los calzots. Ahí, ahí. Antes de las vacaciones queremos canicas. Pues chicos, solamente vamos a hacer el sorteo de una key hoy. Va a ser una de Quest Games Optimizer, que ya dijimos que para la final haríamos una. Y ya está, hoy canicas, esa es la que vamos a tener. Rápidamente, cuando acabe el partido, Soriano, lanzaremos por ahí unas canicas rápidas. No robaremos. ¿Cómo te gustan a ti unas canicas tardías, eh? No. Me debo a la audiencia, Soriano. Mira, ojito con SFR, ojito con SFR que ha intentado hacer otra vez la del adelantamiento, pero Abeluto ha estado muy atento y lo acaba de eliminar. Pues se quedan con uno menos, mancos. Estamos viendo ahora Kaisu, Freebreaker, las posiciones muy similares a las que tenían adoptadas Phantoms. Igual que Astur, también en ese edificio central. Y Skasi, en lugar de estar en el pasillo inferior, ha decidido quedarse en la parte superior. Y recordad que el punto de Ablink está justo debajo de la grúa. Y tenemos ya Aquiles y Nuclear. Casi pegaditos encima del barco, y tipo duro y Abeluto avanzando también con ellos en el barco, Sí, ahora realmente el barco no lo está cubriendo a nadie. Astures es el que tiene quizá mejor visual desde el edificio que tiene enfrente. Sí, y Pablo en búsqueda de Skasi, por lo que he visto ahí con los láseres. Sí, no sé, a ver qué está viendo Skasi. Sí, está controlando justo el edificio donde está Pablo. Mientras no, tanto o sea, ya... es casi, fíjate, los láseres todos van a él, Sí, 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 sí. Saben que alguien tiene que haber en esa zona. Como se despegue un poquito de ese rincón en el que está. Y Astur es que decide bajar, minutos 30. Primeros humos que llegan a la zona de Adling, tienen ya, ahí está. Yo te lo decía, o sea, Pablo lo estaba buscando hace rato. O sea, también teníamos a Nuclea, que lo tenía ya también encañonado, pero al final se lo ha llevado Pablo Grumper. Es Akil. Sí, siguen insistiendo. Saben que tiene que haber alguien en ese edificio. Lo único que bueno que ahora Astur es al rotar la zona inferior, quizás no se lo esperan que esté por ahí. Sí, y ojito, lluvia de humos al punto, Ahí junto a la zona de Lablin tenemos a Breaker y Kaisur. 2 minutos 45. Granada ahí al cielo. Pablo elimina a Astures y quedan Breaker y Kaichufe en el centro. Ahora pues estamos con Nuclear. Copy, copy. ¿Dónde lo has tirado, Pablo? Está pidiendo info Nuclear. A ver, ¿dónde tira Kaichufe? Se queda Breaker, sí. Breaker totalmente rodeado por los 5 chicos de Phantoms. Se lleva el primero, Breaker. Se lleva el primero. Va a rotar, pero le pilla las espaldas Nuclear. Y lo elimina. Segundo puntito. Comenzamos igual que en el primer mapa. 2-0 a favor de Phantoms. Pues sí. 2-0 a favor de Phantoms. Comenzamos exactamente igual que en el primer mapa. Una lástima porque estamos deseosos de que Mancos apriete, de que se lo ponga complicado a los actuales campeones, pero es que son muchos Phantoms y muchos Phantoms. The Kills, ¿cómo estamos, Soriano? Pues te lo digo, tenemos como
máximo killeador, o sea, máximo killer del equipo. Por Phantos tenemos empatados a 3, Pablo Kruper y Nuclear con 2 kills, Abeluto y Tipo Duro. Y por parte de Mancos tenemos solamente 2 kills individuales, una para Breaker y otra para SFR. Pues mira, todavía en el chat las encuestas dicen un 67% a favor de Mancos. O sea, la audiencia o el cariño lo tiene Mancos. No sabemos si realmente creen que tenga aspiraciones Mancos de darle la vuelta. Pero por lo menos el público, la afición, la tiene en el equipo de Mancos VR. Y cambio de Alvin. Sí. Ahora tenemos una zona un poco más atrasada dentro de la nave. Y vamos a ver. Por momento seguimos esperando esa salida. Tenemos, si no recuerdo mal, creo que era minuto y medio entre ronda y ronda. Sí, pero se escucha campanas, ¿eh? Esto comienza. Nos vamos a la tercera ronda. Yo la rampa, ¿no? ¿Qué has dicho, Lucas? Sí, toda la rampa en el looping. Sí, pero no en la de Pablo, ¿eh? A la de aquí. No, en el looping alguien, ¿no? Voy petado. ¿Quién se queda en looping? ¿Tú, Nuclear? Dame a mí, si quieres. Yo voy a ir con el primero. Nos vamos con Skasi, capitán de Mancos VR. Vamos, chicos. Queremos que deis caña a Phantom. Y os quiero que Nuclear vuelve al túnel, ¿eh? Bueno, es un área a cubrir, sí o sí. Ahora mismo estoy con el tridente Breaker, Kaisur y Skasi por la zona de barco. Y Pablo, que parece que está buscando ya las alturas. Dos chicos de Phantoms en la zona de barco. Parece que nadie de Mancos ha decidido ir por abajo, ¿sabes? ¿Eh? ¡Ojo! SFR se lleva a tipo Pablo a Breaker. Y Breaker ha dejado herido a Pablo, ¿eh? Sí, a Beluto se va a ir a buscarlo, me parece a mí. Va a intentar que levantarlo. Con cuidado porque Kaisuf y Skasi lo están buscando, ¿eh? Lo levanta. Toda la ventaja para Beluto, para poder levantar a su compañero. Retoman 4 jugadores para 4. Sí, mira, ahí Pablo intenta rematar el cadáver ya de Breaker. Ojo ahí, Pablo, muy buena posición, acaba de eliminar a Skasi. Recordemos que aún tenemos a Kaisuf en la zona de contenedores del barco. Sí, tiene muy tenemos cerquita, un 4 para 3. Tiene muy cerquita a Beluto, por debajo a Aquiles. Ojito que avanza SFR, ¿eh? Asturias sigue en esa posición de altura. Y Nuclear veo que ya ha regresado al exterior. Se van a buscar a Kaisur, ¿eh? Soy yo. Mira Kaisur, qué mosqueo tiene que tener. Los escucha muy cerquita. Pablo, tira Asturias. Se acaba de caer. Dos en pie para Mancos, 3 minutos 30. SFR, claro, está chequeando la parte superior de la pasarela. Pero desde ahí ahora mismo no tiene visual. Bueno, la verdad que la posición que ha cogido Pablo para cubrir esa zona en diagonal está muy bien porque tiene muy buenos movimientos para cubrirse rápido y ir pegando vistazos de las posiciones del equipo contrario. Ojo, se ha asomado por ahí Aquiles. No sé si le llegó a ver SFR, me parece que no. Están escuchando a Aquiles. Ojito ahí SFR, ¿eh? Kaisur muy paciente, a espera
de acontecimientos, por si se mueve alguno de los miembros de Phantoms. Ya quedan menos de 2 minutos y medio. Yo creo que es lo que peor llevaría en compitiendo Onward, ¿eh? El mantenerte tanto tiempo estático, cubriendo una posición, ya no en defensa, pues bueno, es paciencia y ya está, pero en ataque, o sea, la sangre fría de mantenerte posición, va pasando los minutos, escuchas pasos, los intuyes, que sabes que están por ahí, pero... Sí, ojo, bueno, es una botana de humo, más humo, y avanza HCR, ¿eh? Que va a ir a buscarlo Aquiles. Sí, no, no, Aquiles es muy paciente, se ha quedado ahí. No, no, no ha ido al juego. Aquiles, la verdad, que ha sido muy paciente. Y lo que decimos, no hay que ponerse nerviosos, no hay que avanzarse. Si tú tienes tu posición, si estás seguro de lo que haces, no hace falta abalanzarse sin tener claro el objetivo. Pues Kaisur se adelanta, se deja caer, pues va a pillar Aquiles. Ahí Aquiles no lo ha escuchado, ¿eh? Y yo Aquiles estaba muy atento de la posición de SFR, imagino, pero ojo que puede... Ojo la posición de Pablo, ¿eh? O sea, se está haciendo una escabechina brutal. Solamente te digo una cosa, si no voy equivocado, las 4 kills han sido de Pablo. Pues mira, lleva 7 kills ya en este segundo mapa con 2 rondas. Por eso, o sea, iba empatado a 3. 46 segundos, se la tiene que jugar Kai. Se hace el ace, Pablo, ¿eh? Y toda la ventaja para él, le saldrá nuclear por la espalda, le tirará a Pablo. Se le complica la cosa, tiene que cruzar ese pasillo muy protegido, nuclear que va a salir. No, 28 segundos, se la tiene que jugar Kai. Y se la va a llevar Pablo. Se la tiene que jugar Kai y se la va a llevar Pablo. Ese humo yo creo que ha sido de los nervios. Ahí lo tiene. Y se lleva el ace. Se ha llevado el ace Pablo Krumper. Nuclea que se acaba de pegar un tiro. Porque Pablo no le ha dejado ni una sola kill. Se las ha llevado él todas estas kills en esta segunda tercera ronda, del segundo mapa. Pues o sea, mira, los 5 jugadores de Mancos han sido bajados por un solo jugador y este ha sido Pablo Krumper. Pues sí, efectivamente, aquí lo estamos viendo, se ha marcado una ronda intachable, cogió esa posición de altura, le fueron viniendo y se lo hizo muy bien, la verdad. O sea, quitando ya que la ventaja de esa altura, no es fácil jugar cuando saben que te están buscando también en esa posición. Es una posición clásica también. Exacto. Y bueno, pues ahí las tenéis. 8 kills ya para Pablo, Sí, o sea, recordad que hemos empezado la ronda que iba empate a 3 con Nuclear. Pero con este ace se ha conseguido la ronda limpia para él solito. Y recordad que en uno de los enfrentamientos había sido herido. Sí. Vale, y gracias a Beluto lo han levantado y ha conseguido seguir con la racha. Pues se le complica la final muy mucho al equipo de Mancos. Está Phantoms a falta de una ronda para convertirse de nuevo en el campeón. Y Mancos, que si quiere darle la vuelta al partido, va a tener que sufrir no mucho, sino muchísimo. Porque le queda una ronda. Bueno, le quedan 4 rondas de este mapa. Vamos a ver cómo están los ánimos. A ver si lo dices, no, pero lo de Arcani es más para. No. Un poco para Dark, ahí va. Salieron 4 jugadores solo de. De Phantoms. Pues nada, echamos para atrás. Posiblemente en la última ronda de esta. De este segundo mapa. Y a pesar de que Mancos tiene el corazón de todos, se le va a poner la cosa, o la tiene muy 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 difícil. Por cierto, aprovechamos, si tenéis vuestro Prime y no sabéis a quién suscribiros, recordamos, todos los que tengan Amazon Prime tienen la posibilidad de suscribirse gratis a un canal de Twitch, así que os invitamos de que nos deis vuestro Prime si todavía no lo habéis hecho.
Y venga, que estamos en la final, luego hablaremos de los sponsors antes de irnos, que hoy no hemos hablado de nuestros queridos sponsors. Tenemos por ahí a la mano de Gorgo, tenemos a XRC, Studio Dream Big, Quest Games Optimizer. Y venga, que nos vamos, Soriano. Sí. Vamos, que nos vamos. Quedan 5 minutos y medio para lo que es posiblemente la última ronda. Es como iba la cosa rápida, tú. Que no la acababas de ver. Nos hubiera gustado un poquito más de sangre, ¿verdad? Que no dudo que no haya sido por ganas de mancos, pero... Estamos viendo ahora Kaisurf en la posición que tenía Pablo. Sí, pero Nuclear ya lo ha visto, ¿eh? Sí, sí, sí. Por ahí vi a uno. Le vi las piernas, que solo piqué. Efectivamente, lo confirma. Luchamos a Nuclear diciendo que sí, que le vio. Son posiciones muy similares. Así han empezado también mancos, pero claro. Bueno, o sea, Phantoms, ten en cuenta que en el punto... lo había dejado, entre comillas, abandonado, ¿vale? Porque Nuclear había bajado a la zona de alcantarillas, del subsuelo. Y ahora en el punto veo que hay dos jugadores de bancos. Sí, quedan protegiéndolo más de cerca. Es casi también en zona... En una zona también bastante usual, ¿no? La zona de debajo de pasarela. Edificio frontal a la grúa, también tenemos ahí a SFR. Bueno, vamos a ver. Pero fíjate, aquí Kaisurf, en comparación con los movimientos que tenía Pablo Krumper, está muy tranquilo, para estar en esa zona. Sí, realmente lo que está vigilando es toda la zona central, que no se le cuele nadie por ahí. Está protegido a nivel del avance de barco. Y si le quieren tirar, manteniendo la posición que tiene actualmente, tienen que subir a buscarlo realmente. Es Pablo desde azoteas. Y no. Ojo, es casi tira tipo. Y cruzada por debajo. Mira, ojo ahí, Pablo, que ya busca a Kaisurf, Y ya unos disparos tímidos. Sí, le tiene justo ahí. Ya la ha marcado. Estoy viendo uno en el contenedor azul de arriba del todo, en el medio, cuando no había visto tu nombre. Sí, pero fíjate que de la tranquilidad de Kaisurf, fíjate cómo están avanzando Aquiles y Nuclear. Están avanzando sin ningún peligro, sin ningún obstáculo. Claro, ahí es trabajo de SFR quizás, ¿no? Es el que tendría que estar controlando, echando un cable que no le vayan a buscar la vuelta a Kaisurf. Veo láseres también buscando ese edificio, de SFR. Sí. Encuentro que sí que es verdad que la zona. Ahí no se ha tirado ese CR. Astures tira Pablo Krumper, que estaba allí. En la azotea. Nuclear está buscando ya Kaisurf, que lo tiene justo ahí. Es justo lo que yo te estaba diciendo, O sea, le ha pillado en la parte de atrás de Kaisurf. Estaba muy tranquilo Kaisurf ahí, en esa zona de. De arriba del barco. Sí, pero me extraña que no le haya escuchado justo. O sea, el Nuclear, una vez que ha matado, se ha movido rápidamente. Tendría que haber escuchado SFR. Ojo, que tengo miedo porque el Nuclear está rozando el borde del barco. Y es casi que tira aquí, se quedan 3 parados. Minuto 19. Sigue de cerca Nuclear, sigue de cerca Nuclear, porque vamos a ver algo que no hemos visto en este mapa, Se va a tirar al contenedor, ¿no? Efectivamente, pues se cuela por detrás. Ojito el avance de Nuclear, Y ojo esa frag. No, es humo. No, humo. Pues Breaker, que ya sabe que tiene gente por ahí.
Es casi que mantiene posición, se va a encontrar con Abeluto. Le llevan a Abeluto. Dos para uno. Sí, debería derrotar rapidísimo. Pero vaya uno, ¿eh? Nos quedamos con el capitán de Phantoms frente a Breaker y a Skasi, capitán contra capitán. Vamos a ver, Breaker. Sabe que lo tiene que tener yo muy creo cerca, que 27 no se la segundos. Esperan, ¿eh? 27 segundos. No se la esperan. Nuclear dentro ya. Tablet. ¡Ah! Le hizo ruido el arma al coger la tableta. Todavía que venía por detrás. Y siguen vivos en el partido el equipo de bancos. 1 a 3 en este segundo mapa. Sí, pero ojito lo que hemos visto. Me ha gustado la de nuclear, ¿no? Sí. O sea, yo te digo que en cada temporada tenemos cositas nuevas. Sí. Pues sí, pero eso yo creo que la ha puesto también muy de moda Breaker, que siempre, o sea, Breaker tiene la costumbre de hacer la misma, pero por el lado contrario del barco. Por la parte, tal y como estamos viendo el mapa ahora, por la parte izquierda del barco, le hemos visto caer desde arriba para cuando la zona de Albling está en el último edificio. Ya tenemos el Albling en el barco, aquí rodeado de los contenedores. Cambio de Albling. Bancos que no quiere dar el partido por perdido. Vamos a ver. ¿Imaginas que meten un Albling ahora, Mancos, y empatan de nuevo, tío? ¿Cómo lo iba a disfrutar? Tú quieres estar aquí hasta la una de la mañana. Yo me quiero ir al tercer mapa. Que se lo monte como quiera Mancos, pero nos tenemos que ir al tercer mapa. Es una final. La gente quiere espectáculo, quiere show. Pues hay que darle show. Yo te digo que yo mañana madrugo. Son las 11 menos 10. Oye, olvídate del Baldur Gate. Olvídate del Baldur Gate, que hoy no toca. No. Si yo mañana a las 6 y media ya estoy en pie. Los puntos de defensa son uno aquí, que ve este ángulo. Y el otro en el pasillo, ¿vale? Vale, pues veíamos ahí distribución de Phantoms, tipo dando los puntos a cubrir. Y vamos a ver los chicos de Mancos. Es casi se va por abajo con Kaisur. Y no miras Turret Breaker. Y SFR por la zona central. Avance rápido y ojo que aquí ya tenemos láser, chicos. A ver, Breaker. No, ya, ¿cómo están? Y ojito que van por el subsuelo, Pues mira, acaban de tapar. Y Breaker, que lo tenemos ya colocado en una posición elevada. No tenemos a nadie de Phantoms abajo, ¿verdad? No. Bueno, digo que no muy rápido, sí. No hay nadie. Pablo está. No, tenemos a Aquiles, Nuclear, Abeluto y Pituduro arriba. Mira el láser de Nuclear. Y Pablo Krupe en la zona central. Mira el láser de Nuclear, mirad dónde lo tenemos. Que la va a liar ahí en esa azotea, Sí, no, ahora cuando subas Tures, ojito, Hay tantos flancos abiertos, tantos sitios por los que se pueden llegar. Míralo. Al suelo. Uno menos en aires. Uno menos en aire, decía. Ahí Breaker se ha arriesgado mucho. Y es casi llegando ya a puntito de salir por la zona de túneles. Sí, pero fíjate Pablo, Que sí, está buscando ya la salida. Posición de Pablo. Está buscando ya la salida. Se lo han estudiado muy bien el equipo de Phantoms en este mapa, Sí, posiblemente podrían haber sospechado quizás de que fuera a ser el mapa de Mancos. No sabemos, me parece que no se retransmitió, ¿verdad? El partido de clasificación entre ellos. Me suena de que no se. Retransmitió. Y mira los humos de Skasi, que no sé si le van a servir de mucho.
Por el momento la puerta pequeña la han ocultado. Es casi cruza, le vio. Sí, pero lo vio Pablo, ¿eh? Tiré uno que subía por el subterráneo. Ahí que ha surfado la defunción de su capitán. Pero ha conseguido huir por la zona de atrás. Sí, ha conseguido salir. Mientras tanto, y ahora es SFR el que va también por abajo, ¿eh? Exacto, sí. Breaker sigue la azotea. Dos minutos 49. Tres en pie para Mancos contra los cinco de Phantoms en defensa. Y ojito nuclear que ha escuchado a Breaker, ¿eh? Ojito nuclear que ha podido alertar, pero no a tiempo, de que tenía a Breaker justo encima de él. Primera baja al equipo de Phantoms. Tenemos ahora 4 contra 4. 4 contra 2. Porque no creo que vengan por detrás ahora. Vale, efectivamente, Nuclear decía que ahora no creía que le fueran a venir por detrás. Por fuera. Vale. No, por el contrario. Yo estoy en la escalera roja. Vamos a ver que Pablo se tiene que ir a buscar a los chicos que están saliendo del túnel. Minuto 40, les queda al equipo de Mancos para intentar repetir esta partida, este marcador. Pero lo tiene muy cuesta arriba, ¿eh? Sí, lo tiene muy, muy complicado. Ahí vemos a Pablo totalmente expuesto y se lleva acá ahí. El único que queda en pie es FR. Que se va a buscar la zona de azotea. Vamos a ver si desde ahí tiene visual. Posiblemente a Pablo sí, ¿verdad? Muy complicado, pero sí, sí, ¿eh? Sí, se llama Pablo. SFR para 3. Sí, en la azotea del edificio. Le veo nuclear. Y se lo llevó. Y tenemos victoria ya para el equipo de Phantoms. Pues sí, 1-4 en el marcador y tenemos de nuevo a Phantoms como campeón de esta liga de Onward Season 3. Repiten de nuevo, imbatidos, todas las temporadas se las han llevado los chicos de Phantoms. Y es que es un equipazo que vamos a decir. ¿Qué vamos a decir? O sea, ¿qué vamos a decir que no hayamos dicho ya? Exacto, nada, nuestra mayor enhorabuena para ellos, porque realmente es que no. Es que lo hacen muy bien, tío. Lo hacen muy bien. Ojo que tenemos el tercer mapa, ¿eh? Pues sí, parece que quieren ir a Subway. Vamos a ver, finalmente. Phantoms debería ser Marshock. Ahí los tenemos. Tres minutitos, no, seis minutitos para llegar a las 11 de la noche, día de final y. Como poco, pues eso, enhorabuena a los campeones y enhorabuena a Mancos por estar en esta final también. Estaban con muchas ganas. Ha habido una liga este año un poco extraña entre actualizaciones, no actualizaciones. Se han retrasado los días de partido, de semi, de final. Pero esto llega a su fin, Soriano. Último mapa de la temporada del año. Vamos a poner el nombre de los teams. Recuerda activar el modo noche también en la cámara. Vale, esto ya está. Refréscame. ¿Tab? No, noche. No. Digo... La N, de noche. Muy bien. Pues ahí está. Subway, último mapa de la temporada.
final divertida, por lo menos. Hemos visto ahí el primer mapa, es el que nos ha dado la vida ahí, ¿verdad? Sí, se hemos tenido el primer mapa, que sí que es verdad que ha habido ese intento de remontada que casi ha tenido ahí el equipo de Mancos, porque tenían el marcador 0-2, lo han conseguido revertir con ese 2-2, pero ese Ablin que ha colocado el capitán de los Phantoms les ha dado un duro golpe, ocasionando así la victoria del primer mapa para el equipo de Phantoms. En ese segundo mapa hemos visto a un equipo de Phantoms muy bien organizado, han sabido cubrir muy bien todas las entradas y salidas de los puntos, y un jugador espectacular que para este segundo mapa se lo damos a Pablo Krumper, con ese ace que se ha hecho al equipo completo de los Mancos. Pues sí, es posiblemente uno de los jugadores más destacados de este segundo mapa, Pablo, la ha hecho muy bien. No es que haya sido definitivo, ¿no?, esa limpieza que se ha marcado, pero sí ha ayudado, claro, bueno, se ha hecho una ronda, prácticamente. No, no, o sea... Marcador de... ¿Cómo hemos quedado, Soriano? 4-1, ¿también? 4-1, sí, sí, sí. Vale, que ahora no hemos subido... No hemos metido pantalla de marcador, no hemos venido directamente aquí, no creo que tarden en lanzar. No. Mantienen plantillas. A Veluto Nuclear, Aquiles, Tipo y Pablo. Es casi Breaker, SFR, Kai de Astures. Diego está en el equipo. Toma. Ocupando plaza y la mente guardió. Y yo me cago en todo. No sé cómo lo he hecho, pero ahora. Me había salido del mapa y no podía bajar. Pues ahí están los campeones, saludando a cámara. Y ahora, pues, a pasárselo bien. SFR bajaba, ¿eh? Bueno, vamos a ver ya la primera toma de contacto, ¿eh? Aquí les... Ahora van a jugar a pasarlo bien, me imagino, a avanzar rápido, no creo rápido de calma nuclear. Y el Ablin que lo tienen ya muy cerquita. Te digo, cambia para ver a Pablo, porque se van a encontrar con Breaker, ¿eh?, en breves. ¿Era C4? Era un C4 lo que hemos escuchado. Sí. Búscate a Breaker porque veo movimiento ahí al fondo, ¿eh? No llega a buen puerto, esa flash de Breaker. ¿Qué fue? No hace cuatro las Astures. Ojo que le han dejado un regalito a Breaker. Y cae Breaker. Pero hay dos en el suelo de Phantoms. Levantan rápido, ¿eh? Aquí. Pues venga, que soy la enfermera, coño. Kai Chuf está rotando. Ojito de la entrada de nuclear, ¿eh? Ese humo que se queda bastante escorado. Ojo esa granada, ¿eh? Bueno, era una flash. Astures al suelo, eliminado. Es casi muerto, queda Kaichu. Ojito que puede meter el Apli, ¿eh? Ojito que pueden ir a por el Apli. Y cayó. No. ¡Qué locura! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo creo que hemos visto ahora una masterclass, sí, señor, de entrada en equipo que hemos tenido por parte de Phantoms ahora mismo, Pues sí, se han ido completamente a saco. No estamos acostumbrados a ver estos ataques relámpago, ¿verdad? Sí, pero lo que tú dices, sí que ha sido un ataque bastante rápido, pero no dejándonos de eso. Lo coordinado que han estado ambos binomios que han hecho entre la parte
de Nuclear, que si no me he equivocado iba con Aquiles, y la parte de Abeluto con Tipo Duro y Pablo, que el avance que han hecho por separado ha estado muy bien coordinado, y con las órdenes de Nuclear, indicando cuándo avanzar, cuándo parar. La verdad que lo han hecho muy muy bien. Sí, lo han hecho muy bien, pero ya está todo hecho, ¿no? Pues no hay esa necesidad, ¿no?, de chequear cada rincón, de tensión. Sí, de... pero aunque lo tengas todo hecho, a todo el mundo nos gusta ganar, ¿eh? Sí. Estamos totalmente de acuerdo. Qué bonito, me ha gustado esta ronda rápida. Y venga, escuchamos campanas, nos vamos a la segunda ronda, tercer mapa. Puta madre, ¿eh? Hasta suerte el terioguillo. Sí, si los de máquinas son malas, eso. Las que van por ahí, por las casas. Venga, pues los, a norte los demás, vamos. Segundo. Pues venga, van para ahí el chico. Dame, porque así ahora. Estaban diciendo que ya han tenido mala suerte en la salida del equipo de Manco. Sí. Porque sí que es verdad que el equipo de Falco ha salido en la zona de arriba. Que les ha proporcionado esa ventaja para ir a la zona de Ablis muchísimo más rápido. Sí, se han plantado en un pispas. Vamos a ver ahora. Vemos ya Kaisur y Skasi de la zona del barrio chino. Y de nuevo son campeones, ¿eh? Acaba la marcha, ¿sí? Vale. Que no es poco, ¿eh? Que, a ver... en vista de cómo estaban las cosas esta temporada, Arcani también estaba ahí apretando muy mucho. Y estar en la final... el partido lo tenéis por ahí en diferido, si queréis echarle un ojo. Uy, he escuchado ahí de fondo un C4. Y dijo Breaker. Qué susto se dio. Breaker, tradeo. Tradeo ahí entre Pablo y Breaker. Mira Nuclear cómo sabe quién ha caído, ¿eh? De hecho, perdimos a Pablo. ¿Cómo sabe dónde tiene sus chicos? Hombre, posiciones. Sí. Pero esto yo es una cosa, es un mantra que estoy repitiendo mucho últimamente, que la información es poder. Y aquí lo están demostrando aquí en Onward, que el saber dónde están tus compañeros te puede dar una información brutal. Claro, esto lo dan las horas de juego, las horas de competición. Si no me equivoco, no lo está haciendo nada mal a nivel internacional Phantoms tampoco esta temporada. Están muy fuertes. No, y la sinergia que tiene entre propios compañeros. Vale, también nos vienen por aquí, están disparando. O sea, eso es una cosa importantísima para un equipo. Porque tú puedes tener un equipo lleno de estrellas. Que si no se llevan bien o no congenian entre ellos, se acaba rápido. Como los galácticos. No vamos a entrar al fútbol, no entremos al fútbol. A puntito de encontrarse Kaisurf, Aquiles. Vamos a ver quién se la lleva. Aquiles. Sí, ojo. No, ahí Aquiles ha pecado. Sí. Ha pecado de querer lanzar esa granada. Y dos bajas y quedo yo solo. Vale, pues casi confirma. Está el solo. 3 para 3. El Ablin muy cerquita ya de la zona de Skasi. SFR aproximándose al pasillo cubierto por Abeluto y Tipo. Vale. Y Nuclear. Las escaleras sur,
no te ven a ti, así que no te preocupes. Mira, Nuclear está aquí completamente escondido en el caso de que subieran de la menos uno hacia arriba. Está muy, muy cubierto. Casi todavía lejos. Sí, es casi lejos, pero tenemos ahí a Nuclear cubriendo ese paso, ¿eh? Y ojito con SFR y Astures que ya van avanzando. Uy, ese C4 ahí, o eso no, ha sido una granada eso. Comienzan los humos por parte de Skasi, rota. Sí, va a rotar. Sí, mira, Nuclear les avisa de que no abandonen posiciones. Y Skasi que se reincorpora con sus compañeros. Están de nuevo ya el tridente Astures, SFR y Skasi. ¿Qué viene hace cuatro? Ahí dice SFR. Uy, te jodí el C4, perdóname. Mira para atrás, Humo. Qué pedazo, pero ya. Se pasa de largo, ¿eh? 33 segundos. A ver, Luzco, tiene que entrar. Es el primero en caer escaso. El segundo SFR. Queda Astures, que se queda atrás. 23 segundos. Astures se lo piensa, pues si no tiene tiempo. Pues no. Astures que se marcha con las mismas. Quiere acabar una ronda al menos vivo. Sí, porque que no va a poder hacer nada. Un segundo. Acabó. Se despistó, yo creo. No sé si se despistó. Sí, se le vino el tiempo encima. Y segundo punto para el equipo de Phantoms. Y como tengamos un uplink, se acabó. Pues sí. Vamos a ver cómo están las kills en esta segunda ronda, tercer mapa. Tenemos a Beluto con 4 kills, Nuclear 1, Aquiles 2, Tipo 1, Pablo Cramper 1, Skasi 1, Breaker 1, SFR 0, Kaisurf 1 y Astures 0 de momento. ¿Y qué dice el chat? Dime. Y también aprovecho para mención especial para Beluto, que también ha revivido a dos miembros del equipo, ¿eh? Sí. La enfermera, ya lo decía él, ¿no? Le escuchaba por ahí decir, hoy me ha tocado la enfermera. Dice Marcos por aquí por el chat, SC4 estaba muy envenenado. Pues sí, tenía... Iba con mala baba ahí colgado en el cartelito. Robert Singh. ¿Qué me dices? ¿Qué te parece esta final que ya se acaba? Se nos acaba la temporada. Y ahora tenemos cambio de uplink. ¿Está en el menos uno? En la menos dos, creo. Voy para allá. Correcto, menos dos. En el pasillo de la muerte de la última planta. Pues tenemos ahora a Mancos en defensa. O sea, podría ser una buena ronda para ellos. ¿No? Podríamos. ¡Ah, mira! ¡A mí que no era este! ¿No? ¿Podríamos pronosticar ronda para Mancos? Pues. Yo aquí. Bueno. Pasó. Se dejó C4 casi, ¿puede ser? Voy a piquear en sala roja, Solo piqueo, si hay alguien esperando. No, vigila C4, que no hay prisa, no vayamos a locos, ellos tienen que limpiar. Sí, eso. Escucha. Sí, porque no te apres. En el vagón del sur, SFR. ¿Sí? Vale. Vagón sur, ok. ¿Cómo se conocen ya? Iban cantando la posición, le iban diciendo a Nuclear. Seguro que en el vagón sur está SFR. Y no sé si a eso le llamamos vagón sur, pero no está ahí, está más alejado SFR en esta ocasión.
No, no, a ver, SFR. Pablo, ten cuidado porque dijo que SFR. No en el vagón, pero. Pero sí está en la zona sur. Vale, sí, sí, por eso, por eso. Siempre hay alguien arriba, dicen cómo se conocen, ¿eh? Se tienen estudiados. Estaban avanzando muy rápido, Phantom. Se les nota que van ligeros, ¿eh? No, también la vista entrenada, ¿no? De los veteranos, cómo se van a buscar los rincones tradicionales, como... Bueno. Sí, sí. Lo único que, ojito con el C4 colocado aquí por Scassi, ¿eh? ¿No le pilló el ángulo o lo ha puesto en otro lado? ¿Está en la zona de Aquiles? Sí, sí, se quedó en la columna esta. Que no lo ves, ¿no? Sí, ahora no veo el C4 que está... Justo detrás de las cajas. Están chequeando Phantom todos los rincones, ya se lo saben esto. Por cierto, os invitamos a ver los clips de los mejores momentos de la liga en el YouTube de Games VR. Tenéis ahí los shorts. Y Aquiles que se integra ahí con el humo. Avanza. Es casi esperando la salida. Se precipitó. SFR que se mueve por la zona superior. Y se va a encontrar con Pablo. Tradeo. Tenemos tradeo. SFR se queda tocado. Aquí en el vagón. Claro que le va a levantar. Y ojo, que Astures es... Se lleva los dos. Se llevó los dos Astures desde lo lejos. Quedan en pie tipo Aquiles y Abeluto para Phantom. Ojitos casi, ¿eh? Pero espera, no salgáis, no salgáis, no salgáis. A la de tres. Echa flash. Espera, 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 espera. Pues se lleva dos. Se llevó a dos. Y queda solo Aquiles, ¿eh? Pues aquí le para 3. La zona protegida por Kai Surf y Breaker. Vamos a ver si los chicos de Mancos saben por dónde les vienen. Más cercano recoge sería Kai Surf. Provisiones Aquiles. Han tocado a Kai, ¿eh? Astures ya abajo con... Está en la salida del túnel. Breaker buscando esa visual a lo largo de todo el callejón. Minuto 28. Aguantar que tienen que llegar, dice Breaker. Ahora sí, están pacientes y quieren llevar la ronda a banco. Pero... Y ahora sí. Te llevo esa kill, Breaker. Ahora sí, Phantom 2, Mancos VR 1, se llevan esta primera ronda los chicos de Mancos en defensa. Ya lo pronosticábamos, ¿verdad? Que era una defensa, por nuestra experiencia, factible para ellos. Sí, lo único que parece que también lo he hecho de menos en este uplink. Me esperaba, porque siempre hemos visto en el equipo de Mancos en este mapa... utilizar el tema de la linterna, el C4 colocado de maneras un poco más estratégicas, o sea, por ejemplo, aquí el C4 lo hemos visto en una zona bastante casual, realmente.
Bueno, por un lado puede ser el hecho de que ya durante la zona de la fase de clasificación hemos gastado muchos cartuchos que se han dejado por el camino, quieras o no, porque tú te encuentras el C4 de aquel de Breaker arriba, que hay un clip por ahí, en la final, y lo mismo hubiera sorprendido bastante más. Hoy han ido, pues mira, eso, asegurar un poquito más. Bueno, sí, no sé. Lo que sí que puedo decir, al menos por lo que he estado escuchando cuando han salido, es que, por ejemplo, parece que no ha habido entendimiento con quién llevaba el C4, quién lo llevaba, quién no. Y ha llegado tarde a la zona de colocar el C4 y lo ha colocado así como ha podido, es casi realmente. Ah, bueno, claro, también puede ser eso, efectivamente, que al principio ya lo escuchábamos, ¿no? Si no me equivoco, ha sido Breaker el que le ha cedido su C4, que lo tendría preparado para ponerlo cerca del Arling. Hostia, pues tengo punto para todo. Give up. Toma. Hostia, tú. Escuchamos ahí, es casi intentando memorizar el código del Alblink. Las 11 y cuarto de la noche, estamos en la final de Onward, último partido ya, último mapa. Por cierto, haremos un directo en algún momento para regalar las keys entre los jugadores que han participado en la competición de mano de... Quest Games Optimizer, tenemos algunas que para regalar solamente para los participantes. Y recordamos que el Gundeker Pipe Pro se lo lleva a Phantoms finalmente, a ver cómo lo reparten, quién le harán sorteo. Era uno de los premios que tenemos para los campeones, además del trofeo dorado, que luego lo veremos por aquí. El trofeo plateado se lo lleva el equipo de Mancos. Me imagino que se lo quedará el capitán Scassi. O yo, no sé. ¿Cómo tienen pensado hacer esa repartición? A ver, estoy aquí a tipo duro. Ahí colocando el C4. Le está costando mucho. Bueno, al final la ha puesto por el lado de... Sí, pero si te fijas, ha colocado ahí la pistola para intentar disimular la luz del C4. Sí, para evitar que se vea un poquito. Tenemos ya artistas, ¿eh? Esto ya es... No tenemos ningún C4 más, ¿no? En la zona de pasillo. No, que haya visto, no. Es casi SFR ya muy cerquita de la zona de la salida del túnel. Ahora tenemos a Nuclear en la parte superior. En la menos uno. Muy cerquita de Breaker y Astures. Escucho ahí cantar. ¿Sí? Al binomio de SCAS y SFR. Yo lo que no sé es cómo suelen tener tanto acierto con la C4. El timing de activarlo cuando toca. Es casi como chequeando todos los rincones, mirando por arriba. Y Nuclear, que como se descuiden, se la va a liar, pero bien, ¿eh? Están avanzando los tres. Ya mira Nuclear. Astures lo tiene ya prácticamente en visual, ¿eh? A Breaker también, si se asoma. Justo le escondió a Breaker. Se lleva Nuclear al primero. Sí, y ojito a Astur, es casi que ya va a salir del túnel. Explota mi corazón. Explota mi flow, dice. Sí, sí, sí.
Yo solamente te digo una cosa, o sea, eso no sé si se juega mucho a favor. Bueno, porque aunque se lo... yo, aunque yo diciendo eso también... Se lo huelen, se lo huelen. A ver, saben que la cosa no puede estar... Ojo, pues mira, se han colado, ¿eh? Y yo creo que esa tienen que esperar porque esa es suya también, ¿eh? La linternita ahí con el F4. ¿Y yo? ¿Me puedo quitar la linterna que no veo? Ahora, un momento. Ojito ahí, SPR, buscando... A ver, que no lo veo. Aquiles, me parece que es Aquiles, creo que Aquiles, ¿no? Sí, sí, sí. Está justo al final. No sé si era Aquiles o Abeluto. Claro, es que así sabe que tiene que estar la C4 muy cerquita. Breaker ha tenido... Nuclear que se ha llevado dos, ¿no? Sí. No, a uno. Queda Breaker. C4 lo ha desactivado, ¿eh? Nuclear que se lleva Breaker. Y solo quedan SFR y es casi, ¿eh? Los cuatro de Phantoms abajo en zona de vías. Aquiles, desde ahí no los ve. Aquiles está aquí. Esa granadita. Ese rinconcito ahí. ...58 segundos, ¿eh? Tú decías que era rápido, ¿no? Ojo, caes casi. Y ahora sí, caes FR. Ronda para Phantoms. ¿No ha finalizado ronda? Ah, no, no ha acabado. Sigue en pie, ¿eh? ¿Por qué? No. ¿Qué pasó? Está bugueado esto. Ahora, ahora. Ahora sí, vale. Otra vez, ¿eh? Pues ahora sí, 3-1 en el marcador. ¿Hacemos el repaso de kills? Pues mira, te lo digo rápido, tenemos por parte de Phantoms 4 para Veluto y 4 para Nuclear, 3 para Aquiles y 2 para Tipo Duro y Pablo Krumper. Y por parte de Mancos tenemos con empate a 3 con Skasi y Breaker con 3 kills cada uno, Astures con 2, Kaichuf con 1 y SFR... Que explota, explótamelo, que lo han explotado 4 veces, pero no ha conseguido matar a nadie. Pues sí, bueno, se esperaban ya ese C4 por ahí, era esperar. Bueno, ahora tienen que pasarlo bien. Llega un momento que es que ya... Si es que... Bueno, eso, echar el ratito, pues, pasártelo bien, te ríes un poco. Ya está todo el pescado vendido. Pues vamos a pasarlo bien, es normal. A mí me gusta que tengan humor y que tengan... Y tenemos clips muy buenos, por cierto. Todos los clips de que queráis, de mejores momentos destacados y demás, tenéis una claqueta de cine justo al ladito del chat, que si queréis dejar ahí guardado para la prosperidad, pues estáis invitados a hacerlo. Capturáis los últimos 30 segundos. Y nada. ¿Qué dice Einar? ¿Qué dice? Uno la culata, otro el cañón, otro el gadillo... Óscar Álvarez, buenas noches, venga. Ojito que tenemos ya las campanas de salida. Pero parece que solamente ha salido uno. Sí, algo pasó. No sabemos qué pasó. La del Ablin lo tenemos en la menos uno, parece. Sí, sí, sí. Vamos a ver el Ablin. Aquí. Oye, pues, si no me equivoco, este es el Ablin con el que se finalizó una de las finales, uno de los últimos partidos de final, yo creo. Como lo estoy inventando. Estaba Paolo por aquí, me suena a mí. Aquí me pillas ahora, si te digo la verdad, ¿eh?
Pues nada, chicos, aprovecho para invitaros a conocer a nuestros sponsors, que esto se acaba, que hacen posible los premios que tenemos para la competición. Los tenéis aquí los enlaces, os invito a conocer la mano de Gorgo, en el que vais a tener un Gunstock de calidad, además de otras muchas cosas como tazas personalizadas. Si queréis vuestro logo o el logo de vuestro equipo ahora que está acabando la liga, pasaros por ahí por la web, salen muy baratitas las tazas y están muy chulas. Y además tenéis llaveritos y otras figuritas 3D que os pueden gustar. Luego tenemos a Quest Games Optimizer, esa app que hace mejorar el rendimiento de tus quests nativos. Y qué más tenemos por ahí, Studio Dream Big, el artífice, ¿no?, de esos cánticos cuando nos dejáis subs, que por cierto, para ser la final solamente hemos escuchado los cánticos una vez, me parece, ¿eh? No, no ha sido dos, no creo que has dicho. Uno era que nos seguían por ahí, me parece, y el otro ha sido una Prime de Masca. Y la otra era que nos seguía Robert Sim. Y nada, ¿quién más? Tenemos aquí XRC, el creador de Metaversos. Conocer su trabajo, hacen réplicas en realidad virtual de espacios, varios, de oficinas, de salas de actos, salas de conciertos. Incluso ahora están trabajando mucho el tema de 360. Que por cierto salieron en la televisión de Andalucía. Dándolo todo ahí y me alegro por ellos, les deseamos todo el éxito del mundo. O sea, ya tenemos sponsors que salen por la tele, sí, como referentes en el mundo de los metaversos. Nada, se acaba, Soriano, la liga. Sí. Qué poquito nos vamos queda. A ver, porque parece que están teniendo problemas para entrar. Estamos en la última ronda, ¿nos van a dejar aquí con la intriga o qué? Bueno, última ronda, si Manco lo permite. Si se la lleva Phantom, claro. ¿Qué me dice el chat? Además lo veo muy callado el chat, ¿qué pasa? ¿Se ha deshinchado esa afición que estaba ahí dándolo todo con Mancos o qué? Hombre, ya son las 11 pasadas. Y yo hoy he cenado, yo hoy me lo he currado. He venido cenadito, ya que prisa no tengo, realmente la que, bueno, para descansar, para cerrar, para que tú te vayas también. Nada, ¿qué le has pedido a los Reyes, Soriano? Aquí acabará el partido, ya te abandonaré. ¿Qué le vas a pedir a los Reyes? Yo a los Reyes, que me traigan salud. Salud, amor. Y... Salud, dinero y amor. Sí, porque han venido anticipados, ¿eh? No sé yo. Bueno, eso no son reyes, realmente. Es un caprichín, ¿no? Caprichín. Sí. Pues bueno, nos vamos. A ver, tenemos campanas, pero... Pero no arranca. Ahora sí. A ver. Pues por el norte, ¿no? Pues venga, nos vamos a la que podría ser la última ronda. Y se la lleva Phantom. Por abajo y... Nosotros por abajo. Y tienes que cubrir el norte. Vamos a ver los chicos de Mancos. Vale, ¿desde dónde? Pues desde el pasillito, desde la vía, ¿verdad? Y venga, tenemos la zona de Ablin, la vemos tal que aquí. Mancos en defensa, Breaker se va... Acaba de colocar una C4 en el techo, Breaker, junto muy cerquita al Ablin. Me imagino que estará estudiado desde ahí y llegará a la onda. Ahora según vas a la izquierda. Binomio de nuclear con Abeluto y dado sin querer break. Explosionaron el C4 antes de tiempo. Y ya tenemos al nuclear entrando, ¿eh? Que había uno, acabo de verlo corriendo para allá. ¿Por dónde? Ahí muerto. Fuera, atrás. El capitán de Phantoms acaba de llegar a Kaisur. Chicos, matamos a uno por aquí y rotamos a puente. Lo dejo herido. A ver, ¿no? No podemos entrar por ahí, que nos van a esperar. Por un momento solamente está herido. Vale, pues... Vale, nuclear. Vale, mantente ahí. Aquiles, estás en puente, ¿verdad? En las máquinas. Pues... nuclear. Me va a rotar.
Y se junta ahora con Aquiles, ¿eh? Yo derecha. Me he quedado aquí en la entrada del norte a Beluto. Y Pablo y Tipo por la menos dos, ¿eh? Sí, ahora el más cercano quizás sería Scassi, que está escuchando ya los pasos en el piso superior. ¿SFR? Vale, me disparan aquí, me disparan. Sí, me parece que SFR tiene nuclear, ¿eh? Instantes de la liga, 3 minutos 35 para Phantoms en ataque. De momento, 5 para 5. Recordamos, está caído Kaisur. Y puede ir a caer. Lo confirma. Sí. Escalera norte, estoy yo. Escalera norte. Vale, Asturias me parece que tiene SFR, no, a Beluto. Ok, lo busco. Sí, yo creo que Blake también estaba buscando ahí en las escaleras antes. ¿Quieres hacer entrada sur? Vale, ir al loro, Pablo va a venir por escalera sur, ¿eh? No lo matéis. Vaya comunicación, ¿eh? Sí. Da gusto estar aquí callados escuchando, ¿verdad? Sí, 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 es que ya te digo, o sea, es lo que yo insisto, porque parece que. Oh. Que el repetir el mismo mantra. Y ojito, que ha habido fuego amigo y. Y Scassi ha eliminado a uno de su equipo, creo, ¿eh? Podría ser porque Breaker ha tirado a Tipo, que en la zona de vías, en la zona central. Se quedan dos, ¿eh? Dos para cuatro. Minuto 47. SFR tira a Pablo. SFR, sí. Aquiles a Breaker. Sí. Queda solo SFR. Y le tienen localizado además, ¿eh? El del vagón lo tienen ya hace rato. Aparte, creo que fue dos mapas antes que ya decían que el vagón sur es la posición de SFR. Y ahí lo tenemos, ¿eh? Pues un minuto, no sabemos si van a ir a buscar el Atlin, si van a ir a buscar la kill de SFR. Irá por código, dice Nuclear. El capitán acaba de hablar. ¿Quién es el que se va a mover por código? Pues a Beluto. Es a Beluto el encargado de irse a buscar el Atlin. Un poquito de humo, tablet en mano, SFR se lo lleva. Bueno. Lo intentaron. Aquí Nuclear empleó de carnada. Y encima tiene la mala baba de rematarlo en el suelo. Vaya. Ha hecho que a Beluto le sirva de carnada para despistar a SFR. Y encima remata a su propio compañero de equipo. Que igualmente te digo, tampoco me extraña de Nuclear. Bueno, han ido realmente a buscar el Ablin. Lo que pasa que SFR, pues bueno, si te asomas, pues. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Lo hemos intentado. Pues mira, repaso rápido de qué es de Phantom antes de que se me vayan. Tenemos 5 para Nuclear, 4 para Beluto, 4 también para Aquiles, 3 para Tipo Duro y 2 para Paul Grumper. Y solamente me queda Astures en Mancos, que llevaba 2 kills. El pues, resto ya han partido y ya no he podido verlos. Pues nada, pues pasamos a pantalla de marcador ya para finalizar y subir esos puntos. Ese 4-1 en este tercer mapa.
Ahí lo tenéis, chicos. Resultado final. Victoria intachable para Phantoms. 4-2 en el primer mapa. 4-1 en el segundo. Y 4-1 en este tercero. ¿Se cumplió pronóstico, Soriano? Sí, yo creo que se ha cumplido, Sí, yo creo que a pesar de que tenemos la esperanza de que dieran mucha guerra Mancos VR, es que no les han dejado. Y mira que venían con ganas, venían con muchas ganas de revancha. Es una final ya anticipada, o sea, ya se había jugado esta final la temporada pasada. ¿Qué vamos a hacer? Las cosas son así. De nuevo, enhorabuena, por supuesto, al campeón, al equipo de Phantoms. Victoria sí. Merecidísima. ¿Resumen general o no es necesario? A ver, resumen, yo creo que lo podemos resumir básicamente en un partido muy bien estructurado por parte del equipo de Phantoms, ¿vale? Hemos tenido una organización impecable, o sea, tú lo has comentado, la comunicación que ha tenido el equipo de Phantoms ha sido espectacular, las órdenes que ha dado siempre su capitán han sido muy concisas, muy bien halladas, y la verdad que eso le ha dado ese plus al equipo de Phantoms, sin desmerecer el trabajo realizado por parte de Mancos, que aunque el resultado haya sido en algunas ocasiones, entre comillas, abultado, han sabido pelear y ha habido momentos que pensábamos incluso en que iba a haber remontada, Sí, es verdad. Yo, ya te digo, el primer mapa estaba convencido de que iban a ponerse por delante, cuando cogieron carrerilla Mancos y estaban ahí en ese 2-2, yo pensaba que iban a poder ponerse por delante. Y en el segundo mapa, a pesar de que era un mapa elegido por Mancos VR, era su mapa, es que no han dado opción. O sea, paso intachable por la final de Phantoms, por mucho que se le hayan intentado poner difícil los chicos de Scassi. No ha podido ser. Bueno, lo que voy a hacer es ir abriendo ya canicas. Por cierto, está actualizando, pero no va a tardar. Está por un 55%. Lo que voy a hacer es aprovechar. Mientras tanto, nos vamos a pasar a la pantalla de clasificación. Y voy a aprovechar, Soriano, es el último día. Vamos a darle visualización a los sponsors, antes de sortear la key de Quest Games Optimizer, ¿vale? Que la tenemos por ahí pendiente, la vamos a regalar ahora, en cuanto se actualice Strambles, ¿cómo es? Marvels of on Steam. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo metido el Strambles, que no se llama Strambles tampoco, mi hija siempre me... El Strangage, ¿cómo se llama ese? Strumblegage, o así. Que es de un muñequito que vas ahí corriendo, jugando online contra una pista de obstáculos, así rollo pista americana. Vale, a ver, está el Fall Guys y el Stramble Guys. El Fall Guys. Ya, pero es que está el Stramble también. Stramble, por eso digo yo que le llamo yo Stramble. Es que hay uno que se llama Stramble. Pues seguro que no se llama como lo digo yo. Yo le llamo Strumble. No estás preparado para la vida moderna, VR. No, tío, no, me he quedado algo mayor. Claro, te has quedado en la época de Paco Pil. De Paco Pil. No, porque a mí me pillé de Raji, Paco Pil. La he tocado, pero me pilló más de Raji. Yo era más de Johnny Tenoscar, ahí sí que estaba yo ahí a tope, dándolo todo. Vale, chicos, a ver. Echamos un vistacillo rápido a nuestros sponsors. Tenemos por aquí a Gundeker, la mano de Gorgo. Vamos a regalar o regalan a uno de los campeones, ya veremos, ya hablaremos con Nuclear, con el capitán, a quien quieren que mandemos ese Gundeker Pipe Pro. Aquí lo vamos a ver. Yo creo que si te paso mi dirección ya basta, ¿no? ¿Sí? Mira, hostia, se ve entrecortado esto. Casi buenas noches. Enhorabuena, Phantoms, dice. Orgulloso de jugar con vosotros. Qué bien, ahí es Casi, capitán
de Manco, siempre un señor. Desde aquí quiero mandar mi agradecimiento a todos los capitanes que han ido pasando por toda la... O sea, que he tenido contacto con ellos a lo largo de toda la liga. Han tenido todos un comportamiento espectacular, todos, ¿eh? O sea, Casi, Recycle, Nuclear, es que no me acordaría de todos, pero Vero, o sea, todos. De verdad que todos los capitanes, muchísimas gracias por hacerlo fácil. La verdad es que la liga de Onward es fácil de que sea fluida, de disfrutarla, a pesar de, bueno, siempre hay cositas que salen, pero bueno, lo normal. De Patch Spain, enhorabuena, chicos, dicen por ahí. Y Luismi, un aplauso por esa segunda posición para finalistas, claro que sí. Nada, chicos, lo que os decía, el Gundecker Pipe Pro se lo lleva al equipo de Phantoms, además de un trofeo dorado. Este es el segundo, este plateado es el que se van a llevar los subcampeones, en este caso Mancos VR, hablaremos con Scassi también para ver si se lo mandamos a él. Y Phantoms se lleva el mismo, pero en dorado. Recordamos, quedan pendientes por ahí el sorteo de las keys de Quest Games Optimizer únicamente para los participantes de la liga, que eso ya haremos, no sé si haremos un directillo o haremos un vídeo por ahí, algo haremos, pero bueno, no os preocupéis que sortearemos las keys. Pues nada, dicho, Gundecker, si estás buscando un Gunstock, os recomendamos que paséis por la mano de Gorgo. Luego tenemos también a XRC. Uy, como lo he escrito, XRC. No me sale por aquí. XRC. Que no los tenía puestos. Pues aquí lo tenéis, la web de XRC.es. ¿Vale? Os recomiendo también que paséis por aquí. Mira, aquí vemos las imágenes del evento de la Rosaleda en Málaga. Estuvimos viendo ahí, estuvimos en un concierto. ¿Qué más tenemos por aquí? Andar reuniones, tenéis por aquí, mandar mails. Estaba buscando lo de 360, que no lo veo ahora mismo. Por aquí tiene que estar. Aquí tenemos entrevistas y cosas que hacen chulas. La réplica de Chinas en el metaverso, en 360. Nos vamos con otro, nos vamos con Dream Big. Estudio Dream Big. A ver dónde lo tengo, Estudio Dream Big. Aquí no. Cuidado, cuidado que hay otro canal de Instagram que sí, es muy parecido. Sí. Estudio. Pongo estudio, sí que me va a salir. Vale, pues aquí tenemos Estudio Dream Big de Pika, otro de los colaboradores que hemos tenido esta temporada también en algún partido como caster. Es productor musical. Si estás buscando crear y necesitas acompañamiento a nivel de banda, algún tema vocales y demás, aquí tienes a Pika de Estudio Dream Big. Muchísimas gracias, Pika, por acompañarnos. Mira, aquí tenéis por aquí algún vídeo. Y luego Quest Games Optimizer, que nos regalaba unas keys extras, ¿vale? Para los partidos de semifinal y final. Una de ellas la vamos a regalar ahora por $9.99. Tenéis aquí a Quest Games Optimizer. Todos los que lo han probado están muy, muy contentos. ¿Vale? Nosotros y más ahora con las Quest 3. Vaya, se ve que está teniendo un resultado espectacular a nivel de rendimiento con Quest 3 y os recomendamos que bueno, que le echéis un ojillo. Son $9.99, nada, no llega a 10 pavos. Y nada, pues oye, muchísimas gracias a todos los sponsors que hacéis posible el evento. A Víctor, a Ram, a Rock and Chains, a Quest Games Optimizer. A todos, muchísimas gracias y ahora sí. Paso a pantalla, a ver, los puedo poner para que me capture pantalla de juego, ¿no? Directamente. Debería sí. De coger
El Marvel All on Stream. Y va muy lagueado. Vale. A ver, no voy a quitar el minutito de delay, no vamos a cortar solamente para regalar una key. Race, nos vamos a Race. ¿Qué hago? ¿Corto, Soriano, o qué? No, o sea, arranca rápido y ya está. Sabes que la gente, los estoy viendo, que están todavía con viendo los sponsors. Pues escríbelo, avisa escrito. Sí, avisamos y vamos. Y si acaso da un poco más de margen, o sea, no pongas un minuto, sino un poquito más. Venga, admiración play. Ahora primero vamos a elegir, dime un número de circuito, ¿cuál quieres? El 32. 32. ¿Algo en especial? El no. Purgatorio se llama. Ya. A ver, vamos a ver el countdown. Ponemos 2 minutos de countdown. Sí. 120 está el countdown. Los que son de la familia ya se lo saben. Vamos a ponerle, chicos. Vamos con delay 5 minutos. No paramos. Los que son de la familia, yo creo que ya se lo saben, ¿verdad? Mira, ya tenemos ahí a Kaisur, Escasi, Marcos, Eco, Oscar Álvarez, Tipo. Masca también lo tenemos por ahí. A Tote, que no se pierde una. ¿Viste el directo del otro día? Gracias, Aquiles. Se acaba de suscribir ya con 4 meses. ¿Cuál directo? El... Espera. Bien jugado, Mancos. Bien jugado. Mira, ahí escuchabais el audio de Aquiles. Si os suscribís tanto online o si dejáis vuestros bits por ahí, podéis escribir mensajes. Escuchamos a Aquiles, perdón que te interrumpa, Soriano. Escuchamos a Aquiles, 4 meses de antigüedad, diciendo que bien jugado a Mancos, gran final. Vale, dejamos por ahí el apunte. El partido, pues de la semifinal, la semana pasada no hubo, la anterior. ¿No viste que hice un mano a mano con Tote? ¿Te lo has perdido? Sí, me lo perdí. Pues en la semifinal de la semana pasada hicimos varios sorteos, no sé, regalamos 3 o 4 keys, que por cierto, Marco se llevó unas pocas. Y estaba Tote ahí dándolo todo, tío. Dijimos, mira, va, vamos a hacer una cosa. O sea, reté al chat para que no escribiera nadie admiración play, únicamente la canica de eGames y de Tote. Si ganaba Tote, se llevaba la key. Si ganaba eGames, se volvía a sortear. ¿Sabes quién ganó? Tote. Pues no. La canica de no ganó, tío. No ganó, pobrecito. Cago en la mar, Tote. Y venga, que arrancamos ya la última key de Quest Games Optimizer para esta temporada, por lo menos para todos los que estáis en el directo, habéis tenido tiempo, los que sabéis de qué va esto, ya los tenemos aquí corriendo. Y tenemos en primera posición a Scassi, capitán de Mancos VR, seguido de Eco. Tenemos por ahí portales varios, vemos a Oscar cómo se metía en los portales, van cayendo. Pues no muy largo este mapa, ¿eh? La busca contra la idea, ¿no? Adriano, que ya nos conocemos. Hombre, por supuesto. O sea, aquí ya son las 12 casi. Vale, pues veamos ahí los portales cayendo Masca, cayendo Agahueco. Soriano también te veo por ahí. Tipo que muere. Vamos a ver dónde caen esos portales. Vuelven para atrás. Soriano que cae ahora al portal. Van cayendo por ahí. DJ Luismi. Y ojo, no. Pensaba que había caído DJ Luismi. Pues mira, te va a salir la broma. Y parece que seco. Parece que seco. Eco 73, ahora en cuanto finalice y nos lo confirme el propio juego, pero quedan nada, 18 segunditos ya, la tormenta se acerca por allí, por el lugar de los rezagados no llega nadie, ¿eh? A la plataforma.
No, tú tampoco lo estás viendo, no te lo estoy compartiendo. No. No, no, o sea, yo solamente estoy escuchando como si fuera la radio. Pues ahí lo tenemos, Eco 73. Se lleva la Key. Esperaremos unos segunditos para que no... Porque ellos todavía no, claro, no han empezado ni a ver la carrera, flipa. No, no. Claro, para escribir a Eco, pero me lo voy a apuntar. Eso sí. Eco 73. Soriano, ¿quieres que hagamos otra o no? No, yo creo que ya es suficiente. Si es que te van a tirar de... Te van a colgar del palo más alto, ¿eh? No encuentro boli, pero bueno. Eco 73, se llegaba a llevar la Key de Quest Games Optimizer. ¿No quieres que regalemos una Key a ver qué tengo por aquí? ¿No tienes ganas de probar algún juego de VR? Ojo que la lío. Aquí. Ok. A ver qué tengo por aquí. Dije. Ya. Sí, se habrá visto, creo que no. Claro, tengo un mogollón de case de PSVR 2, tío. A ver si recuperamos a los chicos de PSVR. Pues. Que me da miedo abrir, tío, porque se me está montando aquí en la pantalla. Nada, o sea, déjalo para un próximo día, lo preparamos todo, ¿eh? Pues venga, va. Todo bien. Pues sí, y... habíamos dicho solo una, es verdad, te tengo aquí sufriendo, Soriano, son las 12 menos 10. Nada, pues dame un segundo. Y aparte que estamos con el delay y demás y es incómodo. Sí, haremos, para Navidad hacemos algo, venga. A ver, retomamos aquí a la pantalla para despedirnos. Ahora sí, pues nada, chicos, nos vamos a despedir ya. Algo haremos, algo antes de Navidad, algo haremos. Ya regalaremos alguna cosita para celebraros, para felicitaros las fiestas y eso. Soriano, si quieres aprovechar para felicitar las fiestas ya, por si realmente cortamos aquí. Sí, bueno, o sea, ya poco más que decir, o sea, ya lo has dicho tú todo. O sea, que feliz Navidad, próspero año, a comer muchos turrones. Pero también que me traigan unas Quest 3. Yo me he pedido las Quest 3. Nah, yo la verdad que con las Quest 2 estoy contento, ¿eh? Yo también, ¿eh? Yo no tengo ninguna queja y manda un servicio y me dan de puta madre. Pero quiero dar un escaloncito más ya. Tengo mucha curiosidad por probar muchos juegos que van a salir en para realidad mixta, el Lego, tengo muchas ganas al Lego en realidad mixta, bueno, el ACAR, no es solamente para Quest 2, ¿no? Si no me equivoco, es Quest 3, o sea, es Quest 2 también en el ACAR, ¿no? ¿O es exclusivo? Creo que también será compatible con las dos. Sí, entiendo que sí. Entonces, bueno, hay jueguecitos que les tengo mucha curiosidad, tengo ganas de probar la realidad mixta. Bueno, yo sí, yo me voy a ir a por la Meta 3. Y nada, chicos, Soriano, muchísimas gracias, tío, por estar ahí siempre. Un placer, como siempre. Hablaremos antes de fiestas, seguro, o sea que no te digo felices fiestas porque nos encontramos. Seguro, seguro. Descansa. A todos los equipos, muchísimas gracias por el paso que habéis hecho intachable. Haremos el sorteo de las 3 Keys de Quest Games Optimizer para todos los participantes que quedan por ahí pendientes. Hablaremos con los capitanes para regalarles el Wunderkind Pipe Pro de la mano de Gorgo. Los trofeos de la mano de Gorgo también. Todo eso. Familia, que vaya todo bien. Nos vemos en breve, supongo. Más tarde, más temprano. Y... Oh, sí. Y dice que Tote que sí que le va a tocar. Si él supiera. Sí, si él supiera. Y nada, chicos, familia, lo dejamos aquí. Soriano, muchísimas gracias de nuevo, tío. Y estamos en contacto, ¿vale? Un placer. Venga, buenísimas noches. Venga, familia. Hasta luego. Buenas noches, chicos. Chao, chao. Chao.